Estás escuchando GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM. Descúbrenos en gamestrivium.com y apóyanos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor por el videojuego, libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¡Únete a la caballería! Muy buenas a todos y bienvenidos una temporadita más a GTM Restart, tu podcast semanal, eterno, sempiterno, se sabe cuándo empieza pero no cuándo termina, de videojuegos. Ya estamos aquí, una temporada más. Se nos han olvidado hasta los modales. Estaba Grumita fuera de micro liándola fuerte y ya le hemos dicho, Grumita, ya, recupérate, put your manners back in, como le decía Tom Cruise a un entrevistador, porque ya hemos vuelto. Ya estamos aquí, hemos presentado ayer, acabamos de presentar las portadas de este mes, Desfase. Por un lado, portada ilustrada de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, ilustrada por Pepa Blackman. ¿Que no quieres Zelda? ¿Cómo no? ¿A quién no le va a gustar un Zelda? Bueno, pues si no quieres portada de Zelda, tenemos también portada de Plucky Squire, o El Escudero Valiente, como se va a llamar aquí, con la colaboración de James Turner, a quien hemos podido entrevistar y además ha elogiado públicamente nuestras portadas. Así que desde aquí, darle las gracias, porque de verdad que viniendo de alguien que ha sido el responsable de diseño de sagas como Pokémon, pues la cosa te calienta más el pechito, así que un millón de gracias al bueno de James. Y en último lugar, que no quieres Escudero Valiente, que no quieres Zelda, bueno, pues tenemos Astrobot en portadas, porque ni más ni menos que 8 portadas alternativas de Astrobot con las sagas más icónicas están en portada este mes, es decir, un total de 10 portadas diferentes este mes, con sus 132 páginas, sin ninguna página de publicidad, con artículos muy potentes. De hecho, me he quedado muy a gusto, Juanpe, con el artículo que he escrito de PlayStation 5 Pro. Está dentro de la revista. Y bueno, y el mes que viene tenemos en el horno ya el último GTM al cuadrado del año. ¿Quién lo iba a decir? Si hace nada estábamos presentando el primer GTM al cubo, pero bueno, las cosas son como son. Así que un placer estar de vuelta, y además estamos toda la alineación al completo, y voy a empezar, como siempre, por la melena purpúrea. Juanpe, bienvenido a casa. Buenas a todos. ¿Vosotros sabíais que compartimos? Bueno, esto lo he aprendido recientemente y lo quería compartir con vosotros. ¿Vosotros sabíais que compartimos el 99% de los genes con el mono? Bueno, pues hay un 1% que no compartimos, y es lo que nos diferencia del mono, y es que los seres humanos invertimos. Eso es. Es lo que nos diferencia del mono. Claro. Homo invertis. Invertis, eso es. Bueno, pues esto no es ciencia, esto no es ciencia, es marketing, ¿vale? Yo os lo dejo ahí. Y si queréis investigar más, os invito a que os lancéis al abismo y veáis qué mente prodigiosa ha hecho esta afirmación. Murciana, mente murciana. Sí, sí. Mente exitosa, por otra parte, ha hecho esta afirmación en varias ocasiones en la televisión, ¿vale? Nada, yo... Empezamos la temporada. Y hay un 1% de genes que nos diferencian del mono, y el gen es el gen de invertir. Sí. ¿Hay un gen de invertir? Sí. A ver, yo, según esta mente prodigiosa, sí, 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 sí. Y bueno, es una persona objetivamente exitosa, así que a lo mejor tiene hasta razón. Y nada, que hola a todos, empezamos la temporada, yo os dejo un enigma ahí que tenéis que resolver. O sea, me acabáis de llamar mono, porque yo no invierto, no tengo ese gen. Ah. Tú te has quedado en sapiens, no en invertis. No confundir con sapiens, que ese es alguien a quien queremos mucho. Pero bueno, volvamos al... Me he quedado flipado, digo, ¿pero de qué va esto? No sé, no lo he entendido. Pero ya que está Rami aquí, Rami, querido Homo Inversor, o como sea esto. Homo Invertis, es eso yo. Nada, yo... Hola, ¿qué tal? Es decir, me habéis escuchado todo el verano, ya está, de mí no sabéis. No habéis tenido oportunidad de echarme de menos, supongo que echarme de más. Así que nada, arrancamos de nuevo
otra temporada, aunque nosotros no nos dividimos en temporadas, son programas ahí a cholón y todos seguidos, 252 programas después, la madre me parió. Así que nada, pues hablar un poquito de jueguitos y hacer el tonto mientras. Sí, principalmente hacer el tonto. Los juegos ya es la excusa, ¿no? Esto es como para los juegos, hay que jugar, ¿no? Le gusta el fútbol, pero ahí van a liarla. Esto es parecido, no hay mucha diferencia. Quien está también al otro lado es, lo hemos dicho antes, el eje del mal, agente del caos. Yugi, bienvenida. Muy buenos días. pues mira, no sé qué clase de golpe me habré dado en la cabeza, pero os he echado de menos. He echado de menos estas charlas, de estar aquí con ustedes hablando de la actualidad. Así que nada, encantada de estar aquí, a ver qué se cuece hoy. Es que, claro, ella aquí recompone la compostura, pero luego no veas. Dan, bienvenido a casa. Qué alegría tenerte aquí de nuevo. Aquí estamos, una temporadita más. Temporada mal llamada, porque es lo que decís, porque aquí no paramos. Paramos para descansar en verano y nadie ha descansado aquí, que yo sepa. Así que, bueno, empezamos con las fuerzas pseudo renovadas. Y con ganas, porque creo que además hoy se nos viene un podcast cargado de... Va a haber mucho grumo porque va a ser la única forma de soportar esto, o sea, terrible todo, terrible. Así que bueno, vamos al lío. Yo venía en el coche en medio del atasco matutino y iba pensando, claro, todos los canales de éxito llaman a su público o le ponen un nombrecito a su público. Claro, aquí en la comunidad son los mollitos, pero en este podcast son los grumetes todos. O grumitos, sí. Y grumitas, sí. Va todo de la mano, o sea, los grumetes, los piratas, aquí el que escucha esto es un grumete, y eso es así. Lo siento, pero ya está, ya tocaba, 252 programas, se nos ocurre ahora. Bueno, es lo que hay. Y hablando de grumetes, el grumo mayor, Javi, bienvenido. Aquí, como buen fan del Colacao, opción superior siempre y forever, pues nada, muy buenos días, hola, ¿qué tal? Yo he estado ahí en las sombras junto con Rami aquí todo el verano con vosotros, creo que se forzaron a intervenir un par de veces como mucho, pero por lo demás, aquí estamos de vuelta, de nuevo en la brecha, de nuevo una nueva temporada y de nuevo teniendo que coger el lanzallamas para erradicar toda la tontuna que teníamos acumulada después de 2 meses porque ha habido material radioactivo ahí en los inicios. Así que bueno, y no, esto no va a ir ni al Discord de la comunidad porque acabamos en la cárcel. Así que bueno, poco más que añadir, un nuevo programa, programa palíndromo, de hecho 252, así que allá vamos. Bueno, pues creo que estamos todos. Perdonadme si me he dejado alguien, creo que no, pero estamos de vuelta y todavía tenemos legañas. Así que, si os parece, vamos a repasar los contenidos de esta semanita porque arrancamos fuerte y es que vamos a hablar de Ubisoft porque tiene a una parte de sus inversores bastante descontentos. Y Juanpe, inversores, esa gente con el ADN... Bueno, pues esa gente está descontenta y pidiendo cambios urgentes tanto en la empresa como en la directiva. Hablando de cambios urgentes, necesarios, importantes, potentes, PS5 Pro, porque es una realidad, hacía falta nuevo hardware, se estaba quedando ya corta, estaba muy exprimida ya la consola, ya no daba para más, Y entonces es una realidad, ha sido presentada, viene a un precio muy atractivo de un sueldo y vamos a hablar de ella aquí para daros opiniones totalmente objetivas, como podéis ver, sin ningún tipo de tinte, ¿no?, opinativo. Yo no, al final no me he posicionado ya. En tercer lugar, Annapurna Interactive, editora de videojuegos bastante conocida dentro de un marco empresarial conocido como Annapurna Pictures, entra en crisis porque han dimitido todos y absolutamente sus empleados. No ha quedado ni uno, así que bueno, os vamos a contar un poquito el porqué, de dónde viene, las negociaciones que han llevado con la responsable de la compañía, que por cierto es una figura bastante adinerada. Y finalmente vamos a hablar de Astrobot, porque bueno, tiene bastante importancia dentro de PlayStation, según el propio Germán Hulst, que desde aquí también le mandamos un besito porque le tenemos mucho cariño. Después viene el melocotonazo, no os voy a decir cuál es porque nunca os lo digo, pero sí que vamos a ponernos a los mandos porque Rami ha podido disfrutar de Unknown 9 Awakening y nos va a contar qué nos ha o qué le ha parecido. Y por último cerraremos contándoos a qué estamos jugando y demás. Así que esto es lo que traemos en el primer menú de la temporada. Te lo digo ya, quédate con nosotros que vas a pasar un muy buen rato. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y como diría Borja Ruete, empezamos.
Juanpe, arrancamos con lo que a ti te gusta, el Homo Inversis. Porque el Homo Inversis se muestra descontentis con Ives, con nuestro querido Ives, al que mandamos también un abrazo desde aquí, porque es un señor adorable. Un señor, no sé, es alguien a quien nosotros siempre que podemos preguntamos, y esto habrá gente que nos está escuchando y dirá, es cierto, siempre preguntamos a qué huele. Entonces es como, para nosotros es casi un Miyamoto, casi. Es el Miyamoto del país de al lado. Total, que Ubisoft tiene una parte de los Homo Inversis descontentos con Ives. Y a partir de aquí, la información. A mí me gustaría que cuando preguntásemos a qué huele Ives, la respuesta fuese Saint Laurent. Claro, porque eso es oler bien, desde luego. Pero vamos, que no es de risa porque Ubisoft está pasando por unos momentos bastante críticos. Porque a pesar de los buenos resultados, podríamos decir, en lo creativo, los números no acompañan a Ubisoft desde hace bastante, bastante tiempo. La compañía francesa lleva encadenando varios meses de caída de valor en bolsa, lo que se ha traducido en que parte de sus inversores muestren de manera abierta su descontentis, como tú bien has dicho. De acuerdo con los datos publicados, las acciones de Ubisoft han caído más de un 16% en los últimos días, porcentaje que asciende a más de un 53% de devaluación con respecto a 2023. Siempre hablando de años fiscales, ¿vale? Porque yo he estado haciendo comprobaciones de datos y si lo trasladamos a año natural, la cifra se va al 59% de caída en bolsa. O sea que es todavía incluso más, pero sí que es verdad que ya se correspondería con parte del año fiscal anterior. Este descenso se debe principalmente al mal rendimiento de algunos de sus últimos grandes proyectos como The Crew Motorfest, Avatar Frontiers of Pandora o Skull and Bones. Desgraciadamente, también hay que sumar a la lista el reciente Star Wars Outlaws, el cual, a pesar de las buenas críticas que ha recibido, no está vendiendo de acuerdo con las expectativas puestas en él. Este panorama ha hecho que los inversores se inquieten, tanto que algunos han pedido que se tomen medidas para reconducir la situación. Entre ellos se encuentra AJ Investment and Partners, un fondo de inversión eslovaco que posee algo menos del 1% de Ubisoft, que en una empresa de estas características un 1% es, oye, puede ser la llave para decidir una cosa u otra. Pues bien, esta compañía ha remitido una carta a los franceses mostrando su preocupación y pidiendo soluciones. En ella se quejan de la mala gestión que están llevando a cabo los Guillemot y Tencent, que posee una gran parte de la compañía, creo que actualmente es cerca del 50% de Ubisoft, estos sí que tienen bastante poderío dentro de la compañía, y que como resultado la empresa está profundamente infravalorada. Yo esta frase la he entendido como que muchas veces pues se tiene de puertas para afuera a Ubisoft un poquito como el pito del sereno, ¿no? Siempre, ay, los típicos juegos de Ubisoft, ay, los bugs, ay, los no sé qué, ¿no? Pues al final, si tú eres inversor de una empresa, no te gusta que se tenga esa imagen de la empresa en la que tú estás poniendo, pues, un pellizquito de dinero. Los eslovacos afirman que la actual dirección solo se centra en querer dar buenos resultados a corto plazo, pero no atienden a la estrategia a largo plazo. Entre las posibles soluciones que aportan que reclaman desde este fondo de inversiones está la de privatizar Ubisoft, ¿vale? Volver a que sea una empresa como cuando nació, que era propiedad de la familia Guillemot, pero luego se abrió a que inversores pusiesen dinero. No bloquear una posible adquisición. Rumores que, de hecho, ya se han escuchado en varias ocasiones. De hecho, Ubisoft tardó muchísimo en recuperarse de la compra por parte de Vivendi. Lo pasó muy mal. Y hasta que recuperó esas acciones, lo pasó tremendamente mal. Y centrarse en las principales licencias y que haya cambios de gerencia en la empresa. Pues toma pelotazo. Yo es verdad que sí que es verdad que Ubisoft tiene ese San Benito, ¿no? De ay, los bugs, ay, no sé qué. Yo creo que Ubisoft recientemente lo ha hecho muy bien. ¿Los resultados no han acompañado? Ciertamente no. Pero ha sacado un Star Wars Outlaws muy digno, que creo que todo fan de Star Wars que lo ha jugado ha dicho, oye, cumple, bien. Ya está, o sea, no... Hay otros productos de Star Wars más principales, como The Acolyte, que no han cumplido también. Bueno, piensa, perdona que te interrumpa, justo aquí, es esa frase de que esté infravalorada. Muchas personas, ya por el hecho de ser un mundo abierto y venir de parte de Ubisoft, aunque ni siquiera era de un Ubisoft Montreal, un Ubisoft Quebec, que también son estudios que han demostrado su valía en muchas ocasiones, pero ya les colgaron el San Benito de, bueno, un mundo abierto de Ubisoft, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Avatar, que de hecho es del mismo estudio que de Star Wars Outlaws, es de Massive Entertainment. Ya les cuelgan un poquito el San Benito y se quedan con ese. Pero es que no voy más allá. Este mismo año Ubisoft ha sacado Prince of Persia. Un juegazo.
y también ha pasado de puntillas. Recordemos que Ubisoft es responsable de sagas como Rayman, que puede decir sin ningún... Vamos, digo y lo digo con orgullo que esas plataformas 2D son de los mejores que hay en la historia del videojuego. No sé, yo sí que pienso que ahora mismo hay cierta ojeriza con Ubisoft, pero bueno. Rami, cuéntame. Ojerizis, ¿no? Siempre ha habido, desde un tiempo a esta parte. Podemos decir que a lo mejor justificada por el rendimiento de algunos juegos, pero creo que ya han pasado suficientes años como para seguir teniendo la etiqueta de Ubisoft y demás. Lamentablemente vivimos en una época en la que qué juego no tiene bugs y demás, es algo con lo que nos tenemos que conformar, pero sí que ha habido casos escandalosos. Pero sí que pienso que en gran medida muchas veces es injusto con Ubisoft, y un juego que ya lleva el logo Ubisoft, paso. Que bueno, ya al final somos consumidores y consumidoras y tenemos el derecho de decidir y a por qué queremos o no. Pero creo que muchas veces somos injustos, ¿no? Y ahí tú lo has dicho, ahí tenemos ese Prince of Persia, que creo que es uno de los mejores Metroidvanias que se ha hecho a día de hoy. Cuando se hable de top 10 Metroidvania, no sé qué, o top 5, puede estar ahí perfectamente, porque creo que aporta muchísimo. Pero es que creo que Ubisoft... es complicado mantener una empresa de esa magnitud a día de hoy con la que está cayendo en el mundo del videojuego. Al final Ubisoft tiene más de 40 filiales por el mundo, 40 estudios por ahí, más de 40 repartidos por el mundo. Creo que tiene entre 19.000 y 20.000 empleados. Es una absoluta barbaridad. Y con las escabechinas que estamos viendo y los rendimientos que estamos viendo a día de hoy, es complicado mantener una cohesión y un flujo de lanzamientos que nutran ese hogar de para 19.000 o 20.000 personas, ¿no? Y sueldos, y o alquileres, y oficinas, y demás. Sí que hay juegos que le funcionan realmente bien a Ubisoft, The Crew, The Division, y títulos así, pero es víctima de su propia necesidad, necesita mucho más. Y entonces, cuando decimos muchas veces que... deciden más los inversores y las corbatas que la creatividad, aquí lo estamos viendo. Aquí hay un grupo que está diciendo, oye, no me está gustando cómo están bajando mis acciones y el valor de mis cosas que yo tengo aquí, y bueno, quiero pelarme al CEO y quiero que la estrategia cambie, porque yo lo que quiero es dinero. Y es lícito también, ¿vale? No vamos a demonizar tampoco a la gente que da dinero para recibir más dinero a cambio, ¿no? Pero al final son los que muchas veces fuerzan, y luego lo veremos también en el caso de Annapurna, que es un poco el caso contrario, pero fuerzan al devenir de la compañía, ¿no? Creo que Ubisoft va a tener que realizar una reestructuración muy tocha. Creo que va a tener que centrarse mucho más, y a lo mejor, lamentablemente, vemos grandes recortes en la compañía. Creo que también están aguantando hasta la salida de Guillemot para ver qué sucede, y que la compre un gran grupo, que se vuelva a privatizar, como decían, y demás. Pero creo que a Ubisoft, de aquí a 5 años, se le vienen grandes cambios. Es lo que pienso. Han tenido muy malas decisiones, han tenido proyectos que no se desatascan, han tenido, ahí tenéis Villocura Devil 2, en fin. Son muchas cosas, muchas decisiones, y sumado un poquito a la injusticia de la gente respecto a sus juegos, pues bueno, ¿no? A ver qué pasa con este Assassin's Creed, ¿cómo se llama? Shadows. Yo me quedé con el Red ya y de ahí no avancé. A ver qué tal les funciona. Yo espero que les funcione bien, porque al final, te guste más o no una compañía y tal, ya no estoy entrando en tema de casos que ha habido dentro de los estudios, estoy hablando simplemente de juegos, pues bueno, pues que puedan seguir adelante y hacer esos juegos que nos han hecho felices, ¿no? Pero lo veo noir para Ubisoft. Yo es que a medida que avanzan estas noticias y veo por dónde van los derroteros de la industria, empiezo a tener muy claro que nos esperan unos años donde los grandes fondos de inversión acaben desapareciendo del sector o se reduzca su presencia mucho, los estudios recuperen su autonomía para operar y respondan o vuelvan a responder más ante ellos y sus necesidades creativas que ante el que está arriba, que te he puesto 10 y quiero 20. Ya, pero es que igual no va a ser, que no contemplamos la posibilidad de que pongas 10 y te lleves 0, porque a eso se le llama, es como ir al casino. Tú puedes ir con 50 euros, pero no te vas a volver con 100. Pero creo que los inversores han adoptado una postura de parecida a la banca. Yo no voy a perder. Los bancos no pierden, ¿no? Ya pueden invertir todo el dinero y perderlo, que ya vendrá un rescate de algún fondo de tal, que al final no, los bancos no pierden. Y creo que los inversores, en cierto modo, han adoptado esa postura de, no, yo aquí pongo
Minoyes a riesgo cero, ¿no? Invertir, el homo inversis, este del que hablábamos antes, tiene que asumir el riesgo de que lo puede perder. Y además, hay digamos que esta gente tiene como ciertos valores, ¿no? De riesgo a la hora de realizar una inversión. Entonces, puedes perderlo, claro que sí. Pero, ¿qué está pasando? Que no quieren perderlo de ninguna forma. Y si eso implica que hay que despedir a no sé cuánto, se despide y tal, pero ellos no van a perder. Bueno, pues yo creo que va a llegar un punto en el que, y luego hablamos de Annapurna, se desligue ya el sector de estos grandes fondos de inversión, se hagan juegos más comedidos, más realistas en cuanto al presupuesto del que disponen, que dejarán de ser esos presupuestos estratosféricos ilimitados para hacer el juego Clónico 10, y volverán a sorprender, volverán a traer ideas frescas, llegarán las nuevas generaciones de desarrolladores y cambiará un poco la cosa. Pero ahora mismo estamos en un punto masificado de creaciones clónicas que vienen por gente que está muy arriba, que el videojuego les da igual, pero ponen mucho dinero y quieren el clon del juego anterior que ha funcionado muy bien. Y luego se sorprenden, pues no ha funcionado tan bien. Ya, si le sumamos a que hay una oferta más grande que nunca, porque la hay más grande que nunca, a un precio más elevado que nunca, y que la sociedad a nivel económico está en un punto muy bajo, pues os estáis confundiendo, ¿no? Esta gente que defiende los mercados, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, que esto nos lo enseñan de niño a todos. Si se ofrece mucho plátano, el plátano baja de precio, salvo que llegue un señor y los queme, que esto ha pasado. Si se ofrece mucho videojuego, el videojuego tiene que bajar de precio, pero si se ofrece mucho videojuego y el videojuego sube a 80, teniendo en cuenta que la gente ya no puede ni pagar el alquiler porque también han subido la... pues al final el videojuego se queda en su sitio. Y luego quiero yo recuperar, no sé, creo que vamos camino a ello y el tiempo lo dirá. Pero bueno, Dan, cuéntame. Pues un poco terrible todo lo de Ubisoft. Yo tuve la genial idea, porque soy un genio del marketing también. Yo no invierto, pero de marketing soy un genio. Tiburón me llaman. De hacer un vídeo precisamente para hablar de esto, ¿no? Del odio, o sea, directamente lo llamé así, el odio a Ubisoft, creo que se nos ha ido un poco de las manos. Y entiendo que sí, que venimos de una Ubisoft que durante una generación o incluso dos enteras ha sido una de las compañías que más ha intentado abusar del consumidor a través de micropagos, a través de transacciones de todo tipo, DLCs, juegos que salen inacabados, también una política de empresa que ha hecho que, como siempre decimos, no baje muchísimo el valor percibido de sus juegos, que la gente no quiera comprar juegos de Ubisoft día uno porque sabe que a los dos meses lo va a encontrar a mitad de precio. Bueno, un sinfín, ¿no? Una lista que es bastante extensa. Creo que hemos perdido un poco la razón en el sentido de que cuando hemos lanzado críticas a Ubisoft, que se han lanzado de una forma continuada durante muchos años, la crítica siempre tiene un fin y es buscar, en este caso, pues que Ubisoft mejore de cara a nosotros, a los consumidores, es decir, que respondan con mejores productos, con juegos mejor acabados, de más calidad, etcétera, etcétera. Bueno, creo que toda la crítica que durante años hemos lanzado ha sido escuchada y creo que lo estamos viendo. Ya lo habéis comentado, ¿no? Este año acaba de salir un Star Wars Outlaws, que ha salido un juego bastante bueno. Y hemos tenido un Prince of Persia, que como decía Ramis, es uno de los mejores Metroidvanias de los últimos años, ¿no? Es decir, Ubisoft ya está respondiendo a las críticas que llevamos haciendo muchísimo tiempo, pero de nada sirve toda la crítica que hemos estado lanzando si cuando Ubisoft empieza a hacer las cosas bien, le damos la espalda, la seguimos criticando y seguimos diciendo tonterías y gilipolleces, porque se dicen muchísimas y no me meto ya en otros territorios, que bien perfectamente sabéis que estamos muy cansados de ciertos comentarios y de ciertas índoles, ¿no? Pero es una pena que todo esto suceda, porque si has estado criticando a Ubisoft para que vuelva Prince of Persia y vuelve Prince of Persia y lo hace con un juego de una calidad infinita, que para mí probablemente siga estando dentro de los 10 mejores juegos de este 2024, qué pena que sigas criticando y no le des una oportunidad a aquello por lo que supuestamente has luchado a la hora de reivindicar la calidad de los juegos de Ubisoft. Es decir, hemos llegado a un punto en el que las críticas no valen para nada y a mí esto me demuestra de que mucha gente en esta comunidad lo único que quiere es soltar la bilis por la boca, quedarse a gusto en las redes sociales, compartir con sus colegas la mierda que le tiran a Ubisoft y poco más. Es decir, no buscan un fin que es que Ubisoft mejore como empresa o que lance mejores juegos. Pues qué bien, qué buen aprendizaje me llevo yo de que cuando Ubisoft por fin hace las cosas bien, todavía se le siguen dando palos. Hay gente que tiene mucho rencor y hay mucho resquemor que yo creo que eso no se va a disipar hasta dentro de mucho tiempo. Y Ubisoft no hace las cosas perfectas porque bien nos han lanzado también una edición ultra premium deluxe cojo juego de 130 pavos con acceso anticipado y toda la movida. De hecho, con Star Wars Outlaws ha habido un problema de que el juego ha salido
y con un bug que al tener que parchearlo día uno, hay gente que ha perdido, gente que ha tenido ese acceso anticipado, que ha pagado por jugarlo antes, ha perdido sus datos de guardado, ha perdido su progreso y ha tenido que volver a empezar una partida y estas cosas, ¿no? Y evidentemente eso cabrea mucho a la gente, pero claro, estamos hablando de un público muy reducido. La pena al final es esa, ¿no? Es que salga un Star Wars Outlaws y lo que escuches sean comentarios de prejuicios hacia Ubisoft, porque si lo hubiese hecho, pues yo qué sé, Respawn, ¿no? Una vez más, Electronic Arts como los Jedi Survivor y Fallen Order, pues no habríamos escuchado seguramente este tipo de cosas, ¿no? En fin, es una pena, pero desde luego sí, Ubisoft ahora mismo, y ya desde hace unos años te diría, se encuentra en este proceso de reestructuración donde, bueno, por fin están empezando a cambiar un poco la fórmula de sus juegos, pero sinceramente creo que ya llevan una racha demostrando de lo que son capaces con juegos como los mencionados o como los dos Mario Plus Rabbids o como Immortals Fenyx Rising. Entonces, bueno, igual va siendo hora de empezar a cambiar un poco el discurso hacia Ubisoft y empezar a darle pues un margen de duda por nuestra parte para apoyar un poco aquellos lanzamientos que sí salen bien. Lo que es una pena es eso, es que llegue un juego como Prince of Persia y venda 300.000 copias. Eso da mucha pena, porque lo que vamos a tener es Assassin's Creed 207, Far Cry 403, etcétera, etcétera. Entonces sí, queremos que Ubisoft mejore, que lance juegos distintos, queremos un Rayman, pero la única forma de que Ubisoft diga pues voy a lanzar un Rayman es que cuando salga Rayman lo compremos. Si no lo compramos, no va a haber Rayman, que es lo que ha pasado. Hay que educar a la gente también un poco en que sean conscientes de que por mucho que se diga en redes, por mucho que se critique y demás, el único lenguaje que hablan estas empresas, sobre todo sus inversores, es el de los videojuegos y el del dinero. Entonces, pues nada, si la gente no apuesta con su cartera o deja de hacerlo cuando consideran que no merece la pena, la respuesta, pues bueno, será la que tengamos. Bueno, pues Juanpe, cuéntame. A ver, es jodida la situación de Ubisoft, pero también creo que independientemente de lo que nos pueda merecer la dinámica empresarial existente que impera en el mundo, porque existe, es así, nos la tenemos que comer. Y si bien estoy de acuerdo con que ya hace tiempo que Ubisoft, a Ubisoft se le debería haber quitado esa etiqueta de un poquito la fea el feo del baile, creo que también es justo señalar que han tomado una serie de decisiones en los últimos años que no se entienden. No se entienden para nada. Es decir, Skull and Bones. Skull and Bones hacía muchísimo tiempo que había miles de señales luminosas y sonoras que les estaban diciendo no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis. Y luego ha habido retraso tras retraso. Es un juego que ha debido costar una millonada para lo que es. Eso sin entrar en el agujero negro que supone Beyond Good and Evil 2. ¿Vale? Eso ahí no sabemos. Es como, bueno, pues eso, un agujero negro absorbe hasta la luz. ¿Vale? Pues eso ha tenido que ser una aspiradora de dinero. Claro, cuando tú anuncias un juego hace, ¿qué? 10, 12 años, no sé ya ni cuándo se anunció. Y pasa el tiempo. Y está ahí, sigue desarrollándose, sigue consumiendo recursos. Y sigue sin salir y sin novedades. Cuando hay tanto silencio de radio, es muy probable. Yo pensaría que, bueno, pues ha debido pasar lo peor. Es decir, han llegado hasta aquí, no les ha gustado, han tirado todo y han vuelto a empezar o cosas similares. Si yo soy quien está poniendo dinero ahí, como poco me quiero interesar por qué está ocurriendo. Luego, tenemos ese avatar ahí de los chicos de Massive Entertainment, que por otra parte a mí me parece un estudio muy bueno porque lo que hicieron con The Division a mí me parece espectacular. Y con Star Wars Outlaws, por supuesto. No sé a qué genio se le ocurrió la idea de que como llegaba la segunda parte de Avatar, que hablando en plata ya no le interesa a nadie, a absolutamente nadie, vamos a hacer un juego de gran presupuesto a Avatar. Claro, al final también te tienes que responsabilizar de tus propias decisiones. Por lo tanto, entiendo que este grupo de inversores, no sé si habrá otras personas que han puesto dinero que también se han levantado en quejas hacia Ubisoft, que digan, oye, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estás haciendo con nuestro dinero? Al final es el dinero que pone mucha gente, ¿no? En ese aspecto, por lo menos para interesarse y quieran saber que la cabeza visible de la empresa, que es al final quien muchas veces pues, puede dar luz verde o apretar el botón para cancelar un juego, supongo, ¿qué está haciendo? ¿Es ajeno a todo esto? ¿Puede llegar y decir, poner un poquito de orden en lo que está ocurriendo? Porque independientemente de que se tomen más independientemente de que suene el timbre en la oficina, ¿vale? Ese es independientemente, no las malas decisiones, sino de que suene el timbre en la oficina, este melodioso timbre, pues sí que han salido juegos de gran calidad y que han mejorado con respecto a años anteriores. Ahí tenemos la saga Assassin's Creed, que ha sabido
reinventarse y hacer de su capa un sayo. Y bueno, pues si éramos el hazme reír por la... no porquería, sino por cómo salían nuestros juegos de lanzamiento, pues lo hemos ido solventando con el paso de los años. Ya no es una, entre comillas, ya no es una saga anual, sino que, bueno, pues están los juegos en manos de diferentes estudios, algo como lo que ocurre con Call of Duty, y eso permite a las entregas salir mucho mejor en cuanto a calidad. Y luego están esas pequeñas, grandes epifanías, como Prince of Persia de Lost Crown, pues tampoco me explico cómo ocurre eso. Un día se despierta alguien y dice: vamos a recuperar Prince of Persia, y va a ser algo así. Pero claro, al final este tipo de situaciones se saldan con: ha vendido mucho, se sacan más juegos; no ha vendido mucho, pues tristemente se va para la nevera. Y eso que hay un Prince of Persia en desarrollo, que es el remake, que ese también se ha llevado bastante dinero. Por lo tanto, hay una serie de catastróficas decisiones en Ubisoft que han llevado a esta situación, a que caigan el valor de sus acciones en bolsa, y a que las orejitas de los inversores que estaban ahí agazapaditos hagan tin, 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 tin. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pues entiendo un poquito la preocupación. No que pinches a Ubisoft para que solo saque Rainbow Six y Assassin's Creed y cosas así, pero que puedan estar preocupados, sí lo entiendo. Yo lo entiendo por parte de los inversores. Pues también entiendo que el público no está respondiendo nada, porque a nosotros nos tendría que dar igual. Oye, que has metido chorro mil millones en Beyond Good and Evil 2, ¿a mí qué más me da? No, eso no hace que Prince of Persia no merezca mi compra o que sea más malo. El problema es que el público es en plan: que sale de Ubisoft, no me interesa. Y lo que está haciendo bien no se le está reconociendo, mientras que lo que ha hecho mal le está penalizando mucho. Entonces la situación es compleja. Pero bueno, a complejo lo que viene ahora, y es que vamos a hablar de PlayStation 5 Pro. Es una realidad, ese rumor que era un secreto a voces ya es una realidad. Ha sido presentada, cargada obviamente de polémica, como siempre. La polémica viene acompañada de sus características y su precio. Pero bueno, Juanpe, cuéntanos, porque la noticia es que se ha presentado, y luego ya hablamos de todo un poquito. Sí, te digo una cosita más de lo de Ubisoft, teniendo en cuenta que son los inversores los que se están quejando. Si un juego se está llevando una millonada de dinero, es normal que se preocupen. Como también están tan preocupados, el público, bueno, más que preocupado, iracundos, encolerizados por lo que ha ocurrido con el reciente anuncio de PlayStation 5 Pro, que ya se ha anunciado oficialmente, y tenemos precios, características, previsiones y reacciones. Todo completo. Porque el pasado 10 de septiembre, Sony presentó de manera oficial lo que venía siendo, digamos, un pequeño gran secreto a voces: PlayStation 5 Pro. 4 años después del lanzamiento de su consola Next Gen, entre comillas, porque ya no lo es, la compañía japonesa lanzará una máquina de media generación o generación y media, como lo queráis llamar. Como el presentador del Canal Sur. Exactamente. Que promete ser la más potente hasta la fecha. Y lo es, por lo menos, en lo que a especificaciones técnicas se refiere. Mark Cerny, que es el arquitecto principal de PlayStation 5, fue el encargado de introducir, sin preámbulo alguno, así del tirón, PlayStation 5 Pro. En el vídeo de presentación, de unos 9 minutos aproximadamente, Cerny detalló las novedades que trae esta actualización de la consola de Sony, y lo hizo además con ejemplos visuales, de manera que los usuarios pues pudiesen entender bien a qué se refería cuando hablaba pues de términos muy técnicos. Así, estas son las mejoras que incluye la versión Pro de PlayStation 5. GPU más potente, ¿vale? El procesador gráfico de PlayStation 5 Pro, básicamente, para que nos entendamos todos. Aumenta su tamaño para alcanzar un 67% más de unidades de cálculo, y una memoria un 28% más rápida. De acuerdo con el vídeo explicativo, esto se traduce en un renderizado de juegos un 45% más rápido. Es decir, que la experiencia de juego es mucho más fluida. Ray Tracing avanzado. En términos del propio Cerny, hablamos de un ray tracing que duplica o triplica el rendimiento del que actualmente posee PlayStation 5. Es decir, muchos rayos, muchas luces, muchos reflejos, todo. PlayStation Spectral Super Resolution, o para abreviar, PSSR. Una tecnología de escalado por inteligencia artificial que, de acuerdo con lo explicado en la presentación técnica, analiza las imágenes píxel a píxel y consigue añadir mucho más detalle al conjunto. Esta tecnología, que lo ponía en la letra pequeña,
por lo menos en el tráiler de presentación de PlayStation 5 Pro, no estará disponible en todos los juegos, es decir, no viene de base en todos los juegos, solo en aquellos que han sido mejorados para PlayStation 5 Pro y que, si no estoy equivocado, vendrán etiquetados con una etiqueta que además ya se usó para PlayStation 4 Pro. Si no me recuerdo yo mal, si no, compañeros, alguno puede corregirme. Este Big 3, como lo llama el arquitecto de PlayStation 5, se traduce en que el modelo Pro puede ofrecer mejor tasa de frames y resolución en los juegos. De hecho, esta mejora en el hardware promete eliminar la actual selección de modos a la que estamos obligados los jugadores, modo gráficos o modo rendimiento. Es decir, ahora mismo tenemos que elegir entre 30 frames por segundo y una mayor resolución o 60 frames por segundo y una menor resolución. Ahora mismo el objetivo que tienen es lo que habían prometido con PlayStation 5, 60 frames por segundo, 4K en adelante. Por cierto, según datos, y esto me parece una curiosidad, que maneja la propia Sony y que compartió Cerny, 3/4 de los jugadores eligen el modo rendimiento. Es decir, prefieren los 60 frames por segundo a mayor resolución. Oh, yo estoy en el otro lado, entonces. Tú eres del cuarto restante. Eso es. Vale, PlayStation 5 Pro estará disponible, he puesto aquí, a partir del próximo 15 de noviembre, creo que no me he equivocado, a un precio de 800 euros en formato only digital. Es decir, es una consola que de base no cuenta con lector de discos y tampoco con la peana para poder colocarla en posición vertical. Una posición que parece ser que es la que recomiendan desde la propia compañía, porque en la mismísima caja de la consola te viene de pie y en todas las promociones te viene de pie. ¿Te imaginas que viene sin agujeros para ventilar y si quieres los agujeros para ventilar los pagas aparte? ¿O los haces? Recomendamos que tenga agujeros, pero va sin agujeros. Haces tú los agujeros. Vale, dejando a un lado la opinión que merece la mera existencia de este modelo Pro y que ahora pues ya comentamos, compañeros, parte de la comunidad de jugadores reaccionó muy negativamente, y estoy siendo suave, al modelo de negocio de esta consola o a su planteamiento, sobre todo por la ausencia de ese lector de discos y del soporte, los cuales se pueden adquirir por separado a un precio de 120 euros y 30 euros respectivamente. Con todo, y hay que decirlo en honor a la verdad, también hay jugadores que han recibido con los brazos abiertos este anuncio, pues en las horas posteriores a la presentación de PlayStation 5 Pro, las principales tiendas online agotaron las reservas de, por lo menos, el lector de discos, ¿vale? El cual se convirtió en uno de los productos más vendidos en portales como Amazon o Game, incluso a nivel internacional. Desconocemos el número de unidades disponibles de este artículo, ¿vale? Porque no tenemos el stock de las tiendas. Y porque si se agotan 10, pues se han agotado 10. Exactamente. Has agotado, pero son 10 unidades, tampoco es un gran logro. Si bien, y eso es cierto, está agotadísimo. Por lo menos en la mayoría, no sé si habrán repuesto, pero ayer estaba, a fecha de que he redactado esta noticia, estaba agotado. En relación a esto, algunos analistas ya han saltado al ruedo para comentar y reflexionar el movimiento de Sony. Si bien esto obviamente no son datos, ¿vale?, sus proyecciones pueden resultar interesantes al tener otro punto de vista distinto y que nos puede dar para debatir. Es el caso de Pierce Hardin-Rolls, ¿vale?, que es director de estudios para videojuegos en Ampere Analysis, el cual prevé que el funcionamiento de PlayStation 5 Pro va a ser bastante bueno, con 1,3 millones de máquinas vendidas en su ventana de lanzamiento. Es decir, que podríamos decir que para cuando finalice la campaña navideña de Sony, habrá aproximadamente 1,3 millones de consolas vendidas. Hardin-Rolls hace una comparativa con el modelo directamente anterior, es decir, PlayStation 4 Pro, la cual colocó 1,7 millones de unidades en su lanzamiento el pasado 2016. También pone sobre la mesa que las diferencias con respecto a aquella consola son más que evidentes, pues la diferencia de precios entre PlayStation 4 y PS4 Pro era de un 33% en porcentaje, ¿vale? Os hablo de dólares porque no he encontrado los precios originales en euros, pero hablamos de $399, que fue el precio al que salió PlayStation 4 Pro, frente a los $299 que tenía PS4 Slim, que era la versión que ya estaba comercializándose cuando salió PS4 Pro, porque acordaos que cuando Sony actualiza su consola principal, va descatalogando los modelos anteriores, y PS4 Slim, como ya ocurre con PS5, pues sustituye al modelo original. En el caso que nos ocupa, con PS5 y PS5 Pro, hablamos de una diferencia del 40-50% en su precio. Pues Dan, cuéntanos. Sí, tenéis 6 horas para que me explaye aquí, porque vaya tela, tío. Tenemos a Sora, pero Sora no me va a solucionar una puta mierda. Que madure primero, ¿sabes? Tenemos a Sora. Muy duro esto. Me he quemado. Eso es que te has quemado. Yo creo que todos. Me alegra un montón una cosa, y es que creo que hacía muchísimo tiempo, aunque sea por una mala cuestión, hacía muchísimo tiempo que no había visto tanta unanimidad de opiniones
en la comunidad, pero ya no en la comunidad, ¿no? Ver unida a la prensa internacional, a los periodistas, a la comunidad de jugadores, ver que prácticamente el 100% de la gente, siempre hay alguno que se escapa del rebaño, ¿no? Está de acuerdo en que esto es una salvajada. O sea, una salvajada llegar a lanzar una consola a 800 euros, aquí en España, ¿no? En Europa, en este caso, nos sale 800 euros, que no somos los peores, ¿eh? En España, que luego en Reino Unido sale a 700 libras, que al cambio son como 930 euros, una cosa así. O sea, que hay casos peores que el nuestro. Pero ya no es por el hecho de los vale o no los vale, de hecho se ha intentado hacer como un poco la demostración de cuánto valdría un PC, ¿no? Con unas capacidades técnicas similares a lo que tiene esta PlayStation 5 Pro y sale por unos 900 o 1000 euros, ¿no? Aproximadamente. Es decir, no estoy diciendo la consola no vale 800 euros, digo que igual no era el momento. Igual no era el momento de crear una versión Pro que nadie ha pedido, porque creo que no hemos visto a PlayStation 5 ser exprimida, no la hemos visto sufrir, no hemos visto llegar al límite. No es el mismo caso que la de PlayStation 4, que en su día podía llegar a necesitarse en ciertos términos, pero es que tampoco fue como súper necesario. Pero es que esto ya es ir a unos niveles de imponer en el mercado esto porque es lo que toca y porque quiero adoptar el negocio de los móviles y querer actualizar y seguir sacando más dinero y más beneficios, faltando al respeto al usuario directamente. O sea, me parece terrible la situación en la que sale una PlayStation 5 Pro en estas circunstancias, donde demuestras que no te puedes permitir hacerla. Lo primero, porque no hay tanto salto cuantificable. Es lamentable que te hayan enseñado una consola que supuestamente viene a mejorar PlayStation 5 corriendo juegos de PlayStation 4 como es The Last of Us Parte 2. O sea, eso ya denota muchísimo. Pero es que ya me voy directamente al tener que lanzarla a 800 euros. No es el momento. O sea, si no te puedes permitir producir esa consola y lanzarla al mercado a un precio que sea más o menos competitivo y que la gente se pueda permitir, está claro que no te puedes permitir manufacturar esa consola, no te puedes permitir producirla. Estar faltando al respeto a la gente lanzándola a 800 euros sin lector, que son otros 130 aparte, y sin peana, que ya es insultante que una consola de 800 euros no te venga con un puto stand para ponerla de pie. O sea, es puto lamentable esto a más no poder. Pero lo más peligroso de todo, de verdad, es que esto es para mí un precedente y una declaración de intenciones por parte de Sony. El problema aquí está en que PlayStation 5 Pro funcione. Si la gente compra PlayStation 5 Pro de salida, Sony va a demostrar que puede lanzar una consola a 800 euros. No esperes que PlayStation 6, cuando salga, si PlayStation 5 Pro funciona, salga por un precio menor a 800 euros. Es más, puedes llegar a esperar que salga hasta por 1000, que es al final en lo que se te pone una PlayStation 5 si quieres una peanita y si quieres tu lector de discos para que sea compatible con los juegos que te has comprado durante toda la generación, faltándote al respeto y obligándote a que, si quieres jugar los juegos que has pagado en la misma generación, tengas que pagar aparte un lector. O sea, es tan lamentable por todas partes que no hay ni por dónde cogerlo. Y diría mil millones de cosas aquí y me haría un monopolio del podcast y se acabaría conmigo, pero creo que mejor entramos en debate entre todos, porque si no voy a acapararlo todo y la gente estará hasta los huevos de que me cague en PlayStation 5 Pro. Pues Javi, cuéntame, ¿qué te ha parecido PlayStation 5 Pro? Con Frankel, yo creo que vengo de una generación que, cuando se aparecían nuevas consolas, es porque ya no solo es que hubiera un salto tecnológico evidente, es que también venían acompañadas, pues, de nuevas bibliotecas de juego, nuevas experiencias. Y claro, de aquí ya a los últimos 10-15 años, donde ese techo gráfico cada vez es más difícil de sobrepasar, a no ser que ofrezcas algo, pues, que reinvente la jugabilidad o que ofrezca algo fresco a los mandos o, no sé, una experiencia nueva, más que simplemente, mira, es que ahora tienes aquí 4 píxeles más, ahora te lo juro, ahora sí te garantizamos 60 FPS, llevamos 10 años diciéndote esto desde que lanzamos PlayStation 4 por primera vez, pero ahora de verdad, de la buena, que es la buena. Y lo que ha dicho Dan, a mí me parece juzgado de guardia el tema de los periféricos, que por un puto cacho de plástico para poner de pie la consola te cobren 30 pavos y te lo vendan por separado. Eso es delito. O sea, es que no, eso es que solamente, exclusivamente por eso, yo ya no me compraría jamás la consola, aunque fuera millonario. A mí me parece un puto insulto al consumidor. Así de claro te lo digo. Y también estoy muy de acuerdo con Dan. Por desgracia, y lo estábamos comentando antes fuera de micro, la gente se hipoteca por comprarse un puto iPhone de 1000 o 2000 euros o lo que cuesten. Habrá gilipollas, si lo voy a decir así, así y tal, que se comprarán la consola sin poder permitírselo solo porque es nueva. Solo porque es un nuevo sombrero de la Stacy Malibu. Porque lo siento mucho, esta PlayStation 5 Pro no vale lo que vale. No vale lo que vale en el sentido no monetario, sino de valor real.
qué juegos hay, qué nuevas propuestas hay que merezcan la pena experimentar en esta consola que no hayamos experimentado ya. Si es que no hay ni un solo juego nuevo para esta PlayStation 5 Pro. Todo lo que mostraron durante la presentación son juegos pasados, juegos que ya hemos jugado varias veces, o tócate los huevos, que una de las estrellas que pusieron como ejemplo es Last of Us Parte 2, y digo, vale, tío, este es un juego PlayStation 4. ¿Qué me quieres hacer? ¿El Skyrim de PlayStation? ¿Sacarlo ahora en PlayStation 5 Pro, una nueva versión? Y es que estoy dispuesto a apostar dinero que está iterándose algo por el estilo, para venderlo otra vez y decir, no, es que ahora 60 FPS clavados, modo foto 8K ultra realista, realidad virtual inmersiva que está en los córdices contigo ahí en la pantalla. Lo siento mucho, a mí esto me parece una estafa por parte de Sony, y la putada es que es una estafa que se va a tragar a mucha gente, así de fácil. Entonces, pues no sé, no quiero prolongar más esto. Creo que esta es la crítica generalizada, o al menos quiero creerla, de que esto me parece un disparate por parte de Sony, y más cuando está en un momento que, digamos, públicamente no está siendo bien recibida con los últimos chascos que se ha llevado. Entonces, sacar esto y decir, no, quiero que me des 800 euros por una consola que supuestamente sea mejor en pantalla, y no sé, chico, yo esos 800 euros invierto en el PC mejor, así de fácil, me compro una gráfica nueva o algo por el estilo, le voy a sacar mucho más rédito. Entonces, pues no sé, un puto escándalo, así de fácil. Pues Yugi, cuéntame. A ver, son muchas cosas, pero a mí principalmente lo que más me molesta, digamos, de esta PlayStation 5 Pro, me molesta entre comillas, es el hecho de que parece que ya no es que te estén animando al formato digital, sino que te están empujando directamente. El hecho de que el lector vaya aparte y la consola en sí sea solo digital, es como si te dijeran, ¿ves? ¿Para qué molestarte en el formato físico? ¿Para qué tanto rollo, tanto lío? Pásate al digital y ya está, ¿no? Y a ver, yo no soy de las personas que demonizan el formato digital. Yo sé que tiene sus ventajas. Por ejemplo, pues un estudio muy pequeñito que quizás no se pueda permitir distribuir su videojuego en físico, pues lo puede lanzar en digital y ya está. O incluso puedes jugar un juego en tu consola y luego en la del pueblo, sin tener que llevarte el juego físicamente, ¿no? Por ejemplo, tiene sus ventajas, pero el hecho de que no haya opciones, de que no te den más opciones y simplemente tengas esa, da un poco de miedo, porque sabemos que el formato digital, ya lo hemos dicho muchas veces, es nebulosa, ¿no? Es algo etéreo, ¿no? Es algo que te crea como inseguridad, como usuario. Hace no demasiado tiempo, había un juego, yo tengo un juego en Steam que se llama Desiree. Es un juego indie así pequeñito, no lo conoce mucha gente, está ahí entre toda la marabunta de videojuegos de Steam indie, vale. Y una vez traté de jugarlo, porque simplemente me apeteció, y no me dejaba instalarlo, porque quitaron la ficha de Steam, o sea, desapareció. Lo seguía teniendo en mi biblioteca, pero el juego era como si no existiera. Y claro, ahí ya me hizo pensar, no soy la propietaria del juego, no me pertenece, estoy como a merced de las compañías, ¿no? Y esto parece que es lo que está pasando también con esta PlayStation 5 Pro, y a saber si también pasa en el futuro con la PlayStation 6, y creo que eso es lo más preocupante. Pues Rami, cuéntame. Bueno, no hay mucho más que añadir. Al final, esto intenta sentar un precedente peligroso, pero muchas veces hemos hecho la analogía respecto al mercado móvil, ¿no? Con esto de las revisiones de consolas y cómo acortan los periodos y para las revisiones y demás. Pero imaginaos que yo qué sé, que el próximo iPhone 23, no sé ya por cuál van, ¿vale? Su versión Pro, pues no sé, no trae cargador o no trae cable de carga o no trae cámara, ¿no? Y te tienes que comprar la cámara aparte, que se la metes abajo por el Lightning o por el USB-C y ya tal. O no tiene memoria, esa la tienes que comprar. No sé, es como, es un modelo Pro, es un modelo supuestamente superior, un modelo supuestamente de lujo, y pierde características respecto al modelo básico. Es un poco raro, ¿no? Yo no apoyo, o sea, yo era una de las personas que decía, oye, pues este modelo Pro lo veo, digo, hostia, me merece la pena, y está a un precio más o menos comedido en que vendo mi PlayStation 5 actual y tal, yo estaba dispuesto a hacer el cambio sin ningún problema. Algo de 600, como mucho 700 euros, como muchísimo, ¿eh? Y me estoy yendo a algo muy elevado y digo, bueno, pero estoy hablando de una exageración, y tenía que haber visto una diferencia
palpable. Yo lo que se ha visto no lo veo palpable, sinceramente. Me puedes decir GPU y mierdas en vinagre, pero si yo lo que tú me demuestras, que supuestamente está hasta un poco falseado para que veas la diferencia y no la vi, pues entonces no me merece la pena, ¿no? Y sienta ese precedente de me compro un modelo pro avanzado de lujo y toda mi biblioteca en físico no la puedo disfrutar a no ser que pase por caja y acabe haciéndome un cacharro de 900 y pico pavos. No lo sé, peligroso. Peligroso porque veo que si Microsoft, sinceramente, o sea, dijo que iba a hacer, estaban inmersos en la realización de la próxima generación. Creo que Microsoft va a abandonar su próxima generación en formato físico. No va a tener lector sus consolas directamente, así lo creo. Creo que PlayStation va a esperar y como mucho les queda una generación con formato físico. Creo que ya, si acaso, estamos viendo ya el acabose, el declive, se acabó. Lo bueno es que tenemos muchos juegos para jugar. Yo tengo muchos juegos en la estantería y puedo estar el resto de mi vida jugando. Y lo decía con Juan el otro día en la oficina. Yo, qué pena que parece ser que cada vez se nos van acortando las opciones, cada vez ya no me siento tan cómodo en estas nuevas generaciones, aunque sí que juego cosas y que les disfruto, pero que parece que me están como empujando fuera, tú aquí no, y bueno, pues llegará un momento en el que puede ser que no compre consolas y deje de comprar videojuegos. No es que deje de disfrutarlos, porque tengo mucho catálogo, pero ya lo que venga de aquí en adelante no sea para mí. Y es triste, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, así que nada, PlayStation 5 Pro, pues para vosotros, jugadores, Play has no limits. Y no lector. Y no vertical stand. Y no vergüenza. Y no vergüenza. Es un tema, ya chanzas aparte. Aquí hay dos opciones. O te lo tomas con humor o sientes vergüenza. Y yo prefiero tomármelo con humor porque realmente creo que es un movimiento muy desacertado por parte de Sony por muchos motivos. Porque yo lo he intentado pensar. Ya sabéis que siempre intento pensar todo desde todas las perspectivas. A ver por dónde encuentro, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, vamos a ver. Mercado automovilístico. Tú tienes un coche por un precio muy accesible o los tienes por un precio muy elevado y los dos te van a llevar del punto A al punto B. No, o sea, es decir, no hay diferencia. Entonces, ¿por qué no con las consolas? Tienes una consola a precios más accesibles, otras a precios más inaccesibles y las dos te van a mover los juegos. Bueno, un coche es más cómodo o tiene mejor aire acondicionado, en fin. Cuestión de amoldarse al presupuesto que cada uno pueda o quiera disponer para aquello en lo que lo va a invertir. Pero claro, digo, bueno, si yo supongo que esto es una consola de alta gama, ¿no? Esto es un Mercedes. Claro, si tú me estás diciendo que el Mercedes de gama baja, ¿no? El accesible, que ninguno es accesible, pero bueno, el más accesible es este. Y ahora te saco el modelo bueno, el de lujo, y viene sin asientos, dices, hostia, es que no, pero espérate, puedes comprar los asientos aparte. Ya, pero es que igual necesito el asiento para poner el culo. No, bueno, el asiento va aparte. Y las llantas también. No sé, son cosas que van más allá de lo estético. Estamos hablando de lo funcional. No me puedes pedir que actualice la versión de mi consola a una que ni siquiera va a leer los discos que me has estado vendiendo. Porque en tu anterior consola yo ya aposté porque había un lector y porque he estado comprando religiosamente los juegos en disco. Y ahora me dices que en la nueva versión de serie no, pero si pago un extra cuantioso más, entonces sí. Curioso. Luego, eso por un lado como modelo de negocio que no veo ni siquiera sensato, ya al margen de cuál es la intencionalidad real de esto, que es lo que ya hemos comentado. Expulsar de una vez el formato físico de nuestras miras. Ya lo han intentado. Para Sony esto no es nuevo. Igual la gente se piensa que esto es nuevo y que lo inició Microsoft, pero es mentira. Sony ya sacó una PSP Go en la que todo era digital y se comió un colín. Y tuvo que decir, esto no lo compra nadie. No era el momento, ya llegará y ha llegado. Pero para Sony esto no es nuevo. No quiere vender juegos en tienda, igual que no quiere Microsoft, porque quiere todo el margen para ellos. Y a nivel empresarial lo entiendo, pero a nivel de industria no lo comparto. Porque si vendiendo juegos en tiendas, y hablamos de que en España había muchas tiendas, ahora ya no tantas, y vendiendo juegos en tiendas, se ha conseguido levantar un imperio que hace sombra al cine, pues digo yo que no hay ningún problema. Cuando la avaricia va un paso más allá y quieres quitarte los intermediarios, quieres quitarte las tiendas para ganar aún más, cuando ya estás ganando más que la industria del cine, esto se salda con la destrucción de puestos de trabajo.
toda la gente que está trabajando en tienda se va a la calle. Pero no solo toda la gente que está trabajando en tienda. Todas las oficinas que hay detrás de esas tiendas gestionándolas se van a la mierda. Todos los almacenes que almacenan esos juegos se van a la mierda. Todas las fábricas que fabrican esos títulos se van a la mierda. Las imprentas que hacen las carátulas se van a tomar por culo. O sea, es una cadena muy grande. Todo lo que se va a la mierda para aumentar una avaricia de una industria que había llegado a facturar más que el cine teniendo sus tiendas y teniendo su formato físico. Es decir, teniéndolo como estaba, ya estaba en lo más alto. Pero ese afán de llegar más alto hace que, bueno, ahora nos vamos a cargar a los intermediarios. Sí, te puedes cargar a los intermediarios y sí, obtendrás más beneficio, pero a costa de mermar y mutilar a la propia industria. Cada vez habrá menos gente en esta industria, cada vez menos gente vivirá de esta industria, por tanto, cada vez será menos potente. Y eso es de cajón. Entonces, su fuerza como industria caerá. El siguiente paso, ¿cuál es? Abandonar esta industria y mover la inversión a otro sitio, que es lo que va a pasar. De esto veníamos hablando. Es decir, a ellos ya les da igual que la industria se debilite, les da igual que miles de personas se vayan a la calle. Están echando... ayer echaron, ¿no?, a 600 personas de Microsoft. Again, les da igual ya que la gente se quede en el paro, que la industria se debilite, les da exactamente igual. El punto del plan ahora mismo es pillaje. Pilla todo lo que puedas, llévate todo lo que puedas, da el salto a tu industria, a la que sea emergente ahora mismo, que habrá unas cuantas, y santas pascuas. Ya de aquí no hay más que exprimir, entonces hay que llevarse los restos. Y eso es lo que está pasando. Y a las pruebas me remito. Pero luego ya, si me abstraigo de todo esto y me paro a pensar en qué supone esta consola, todos hemos estudiado eso de que, ¿por qué se crea un producto? Para suplir una necesidad, ¿no? Esto es de... tenemos 6 años y estamos aprendiendo a leer. Vale. ¿Qué necesidad viene a cubrir PlayStation 5? Yo puedo entender que Nintendo Switch 2 esté a la vuelta de la esquina porque viene a suplir una necesidad. La gente lleva tiempo ya demandando una actualización en el hardware. Los desarrolladores llevan pidiendo ya, oye, se nos queda ya corto, ya más peripecias con el hardware de Nintendo Switch, que es un móvil de hace 8 años, ya no podemos hacer. Bueno, luego llega Nintendo y dice, bueno, ¿cómo que no se puede? Mira lo que acabo de hacer. La gente dice, joder, pues sí que se podía. Pero ya ha llegado un punto en el que ese hardware está tan exprimido que ha dado 10 veces más zumos de los que debería dar. O sea, es una actualización, digamos, lógica. Ha llegado su momento. Es como cuando una persona se muere con 120 años. Ha llegado su momento. Ya, sí, es una pena, pero ha llegado su momento. Bueno, pues esa actualización para Nintendo Switch es algo orgánico que se tiene que producir. Pero en el caso de PlayStation 5 Pro, ¿qué necesidad viene a cubrir? ¿Dónde está el catálogo? Honestamente, ¿dónde está el catálogo? PlayStation 5, siempre hemos defendido aquí que se arma detrás de unas grandes compañías que garantizan un catálogo, ¿vale? ¿Dónde están? ¿Dónde está Naughty Dog? Punta de lanza de PlayStation. Lo último que se sabe de Naughty Dog estuvo en PlayStation 4, The Last of Us Parte 2. Desde ahí, remasters, remakes, refritos, nada a la altura de lo que cabe esperar de la punta de lanza de PlayStation. Naughty Dog, ¿dónde está Santa Mónica? Ahí sacaron Ragnarok intergeneracional. No era un juego puro de PlayStation 5 que diga, esto solo se mueve en este hardware. No, es que lo movía la consola de la anterior generación. ¿Dónde están? No están. Horizon, con Guerrilla, 3/4 de lo mismo. Ya son las grandes puntas de lanza de PlayStation. Vamos un poquito más atrás, porque aunque esté más atrás, realmente está mucho más adelante. Insomniac, los únicos que han cumplido. En todo ese tiempo en el que no se ha sabido nada de nadie, 2 juegos han sacado. Ratchet & Clank y Marvel's Spider-Man 2. Y los dos con unas cotas de calidad muy altas. Luego vamos un poquito más atrás. Esos juegos de segunda, esas compañías de segunda línea. Salió Returnal. Juegazo. Pero compañía de segunda línea, al fin y al cabo. No es un Naughty Dog, no es un Santa Mónica. Tiene que llegar Team Asobi con su Astrobot a demostrar que se pueden hacer cosas. Pero es que no hay nada más en PlayStation 5. No hay nada más que decir, joder, qué puntero. No, el hardware no está exprimido para nada. Está muy lejos de estar exprimido. Las compañías, los titulares de la alineación PlayStation ni siquiera han debutado en este terreno de juego. Y ya estamos pensando en ampliar el estadio. Más grande, con más LEDs, con más luces, con el césped más mullidito. Pero si no ha jugado nadie en este campo y ya me estás actualizando al siguiente, ¿cuál es tu prioridad? ¿En qué estáis invirtiendo vuestros recursos en Sony? ¿En seguir actualizando hardware? ¿Vais a hacer como los que no dejan de actualizar mandos? Y un mando nuevo, y un mando nuevo, y un mando nuevo. Hostia, tío, centrad vuestras prioridades. El mercado de consolas, que no de PC, destaca porque lo importante aquí son los videojuegos. A Nintendo Switch me remito. La consola menos potente de todas, con el catálogo más amplio y con más calidad. No es cuestión de potencia. Eso es lo que nosotros pedimos los jugadores de consola. Otra cosa es que me digas, no, esto es el mercado de PC. El público de PC es diferente, es exigente, muy exigente en lo técnico y quiere tener la vanguardia. Y no quieren temas físicos ni nada, quieren la vanguardia, quieren su catálogo, su biblioteca de Steam reventada y son gente con un ojo muy crítico para aspectos técnicos que los jugadores de consola somos, digamos, más benevolentes con ellos.
Pero me estás llevando encima hacia un mercado que es el de PC. Si yo quiero un PC, ya me yo compro un PC de 800 euros de puta madre. No es lo que la gente está pidiendo. Entonces, ¿qué viene a cumplir PlayStation 5 Pro? ¿Qué viene a suplir? ¿Qué viene a decirme? Más, la promesa, la falacia de siempre. Más grande, más juegos, más todo. No, más todo no. Creativamente hablando, y aquí hablo como creativo, cuantos más límites, mejor. Imagínate, revista ilimitada, infinitas páginas, infinito tamaño, o sea, una revista como tu casa de grande, no cabe en el buzón, da igual, pero es como tu casa de grande, ¿no? La creatividad tiene que tener unos límites y en base a esos límites jugar. De ahí juegos como, yo qué sé, Final Fantasy. Un creativo se le ocurrió, oye, ¿el motor de esta mierda mueve estos fondos? No, pues venga, fondos prerenderizados que lucen mucho mejor de lo que la máquina puede mover. De puta madre. Solución creativa a una limitación técnica. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Queremos hacer un mundo abierto. No se puede. Bueno, pues pequeñas campiñas interconectadas que al final den la sensación de un mundo abierto. Límite técnico, solución creativa. Ahora no, más todo, más grande. Siempre que nos prometen el más, más, más y más, luego no cumplen. Yo creo que ya los desarrolladores no necesitan un puedes hacer juegos más grandes, más vistosos, con más fuegos artificiales, no. Necesitan más facilidades en el desarrollo, abaratar los costes del desarrollo, proyectos que se hagan en vez de en 4 años en 2 y que den unos resultados parejos a los que antes hacían en 5 o en 6 años. Eso es lo que necesita un desarrollador. ¿Por qué Nintendo Switch funciona también? Porque desarrollar para ella es fácil y es barato. Pero si sigues aumentando las capacidades técnicas y las exigencias técnicas, y no sé, creo que es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿qué viene a suplir PlayStation 5? No lo sé. ¿Viene a empujar fuera el formato físico? Evidentemente sí. ¿Viene a un precio exacerbado? También. ¿Para ser un producto pro de lujo viene mutilada y sin cosas tan básicas como el lector o el soporte vertical que ellos mismos recomiendan que esté en esa posición? Sí. ¿Qué me quieres vender aquí, Sony? ¿Quién es el Lumbreras? Y luego vienen de haber tenido éxitos como PSVR2. Como funcionó muy bien PSVR 1, han dicho, vamos a sacar el 2. Entonces, ya vienen de tener fracasos. El público no es tan fiel como ellos creen. ¿Funcionará aquí PS5 Pro? No lo sé. Dice el analista este que 1.300.000 copias. Pues genial. Solo espero que sea de gente que se lo puede permitir y que nadie, por favor, se endeude, que la deuda es el gran mal de esta sociedad. Entonces, pero vamos, a mí me escandaliza, Juanpe. Me escandaliza porque no le veo el sentido a nada de lo que han hecho. A ver, yo creo, también te digo que no sé si habrá mucha gente que se endeude para comprarse una PS5 Pro. No bueno, sé si las tarjetas de crédito echan fuego. Ay, aplazar el pago en no 70 lo... meses. Dale. Sí, bueno, pero tal y como se puede aplazar muchas otras cosas en la que al final... Sí, pero eso es endeudarte. Sí, pero que nos han llevado a eso, pero que no tiene que llegar Sony y su PS5 Pro para que tú cojas tu tarjeta de crédito y decir, venga, en vez de pagarlo del tirón, te lo pago en 10 meses o algo así. A lo mejor me puedo comprar no sé qué cantidad de ropa y también te la estoy pagando a 3 meses. No obstante, y haciendo un esfuerzo y pensando en que, bueno... Voy a darle la vuelta al cuento. No vienen a cubrir ninguna necesidad. Vienen simplemente a ponerse a competir en un terreno que no sé por qué lo están haciendo. Es decir, ya están sacando sus juegos en PC. ¿Por qué quieres ofrecer una consola que imite, que no que alcance, sino que imite al PC? Porque básicamente lo que estás haciendo es ofrecerle una consola a los jugadores en la que juegos para PlayStation 5 que están desarrollados, entiendo, para PlayStation 5 tengan un mejor rendimiento en PS5 Pro. Algo que pueden hacer los de PC porque pueden modificar los el apartado técnico de su gráfica y después lo puedo ver en alta, mega alta, hiper alta y ultra hiper mega alta, ¿no? Pues algo así. Y digo, bueno, vale, no viene a cubrir una necesidad, pero es que incluso así, lo piensas y dices... ¿Qué juego me pide a mí, que soy PC Master Race, comprarme esa consola? Porque ahora mismo, vale, yo a lo mejor no le veo el lunar que tiene Freya en el ojo, el debajo del ojo, a 3 kilómetros de distancia, pero es que no necesito vérselo. Lo que necesito es, pues lo que tú dices, que a lo mejor entre un juego y otro de Santa Mónica, un juego y otro de Guerrilla, un juego y otro de Insomniac, un juego y otro de Sucker Punch, no pasen 5 años, ¿vale? Y que obviamente cuando salga ese juego no me cueste 90, 80, 90, 100 euros y escalando así hasta que ellos quieran, porque obviamente a mayor tecnología, a tecnología más nueva y más puntera, más caro es hasta que se consiga exprimir del todo. También te digo... la tecnología que ya por exprimirse del todo
cuesta menos desarrollarse para una consola que la tenga, que la incluya, y por lo tanto se abaraten los costes, luego eso no se ve reflejado en el precio tampoco, ¿eh? Te siguen cobrando tu juego al precio que se estipuló al principio de la generación. En ese aspecto, ninguno está con esto que dice, bueno, como esta tecnología la tenemos hiper mega exprimida, te voy a cobrar 30 euros menos por... Bueno, ya me estoy flipando. Te voy a cobrar 15 euros menos por los juegos. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema muy interesante, porque si estás apostando por el digital y te estoy cobrando los 80 euritos de rigor, claro, ese 50% de margen que se pierde entre distribuidores y tiendas, te lo estás llevando calentito. Es decir, estás ganando el doble por juego en formato digital, amén de que además me lo estás vendiendo sin lector para que pase por el tema digital. No es que diga, no, vamos a ser honestos. Esta consola son 900 pavos, sí, pero gracias a ello vamos a ir al digital y gracias a las bondades del digital os podemos ahora vender los juegos a 40 pavos porque vamos a seguir ganando lo mismo que en tiendas. Y la gente diría, bravo, bravo. Pero no, no, yo no te voy a vender 80 euritos. Hostia, tío. No, porque ahí está claro que lo que prima ya no es el hecho de bueno, pues las bondades que te querían vender al principio cuando empezó el mercado digital. La comodidad, la facilidad, lo tienes al momento tu consola, tu librería en todas partes, Play Everywhere, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Que dicen, ah, pues qué cómodo, ¿no? Tengo que cargar con las cajas de mis juegos o comprarte, ¿tú te acuerdas los álbumes, álbumes estos para meterte los CDs y que te los llevas a cuestas, las carpetas contigo si te llevabas la consola de vacaciones? Eso ahora, yo creo que ese discurso ya no lo compra absolutamente nadie. Sobre todo porque ya hemos asistido al cierre de diferentes tiendas digitales que ha supuesto el hecho de que nadie pueda acceder a esos juegos en el futuro. Por lo tanto, ya las bondades del digital se tambalean lo suficiente como para que eso ya no se compre y que te sigan vendiendo el juego a precio completo. Como poco es para plantearse el decir, no te compro el digital y mucho menos te voy a comprar una consola a 800 pavos que solo trae el formato digital. Si todavía tuvieses un lector, me lo podría llegar a plantear. Me lo podría llegar a plantear de endeudarme con mi tarjeta de crédito. Pero es que me parece a mí que no. Pero es que yo cuando lo pienso es que es pasar solo por el lado del digital es como decir, yo me voy a comprar un microondas o un horno que solo calienta pizzas de esta marca. No puedo comprar la pizza en ningún otro sitio. Tiene que ser la de esta marca. Esto es exactamente lo mismo. No tiene ni pies ni cabeza. Este cepillo de dientes solo va con esta pasta de dientes. ¿Podré yo comprar la pasta donde me salga a mí de...? No. Pues eso es lo que es el formato digital. Si quieres comprar el juego, lo compras aquí, al precio que yo te diga. ¿Me lo puede dejar un amigo? No. ¿Se lo puede dejar un amigo? No. ¿Lo puedes revender? ¿Qué va? Me lo compras a mí. Y el dueño soy yo. Y cuando cierre el chiringo, cuando venga el Homo Inversus a decir esto se cierra, te has quedado sin... Y los 800 euros, bonito pisa papeles. No sé, yo de verdad que... ¿Qué dan? Cuéntame, dime algo bonito. Bonito, el Astrobot es bonito. Ahora hablaremos, ¿no? Es que lo siento mucho, pero está todo fatal. Está todo muy mal. Nada, una pequeña reflexión. En estos últimos meses, que Xbox también ha estado tomando como medidas y decisiones no muy acertadas, vamos a dejarlo así. He escuchado muchas veces en algunos vídeos en el canal y demás opiniones de gente diciendo es que Xbox tendría que desaparecer, es que tal, pues el hate de turno, ¿no? Que siempre está ahí. Y yo siempre digo lo mismo a este tipo de cosas. Digo, no quieres ver a una PlayStation sin competencia, que es ahora mismo lo que estamos viendo. O sea, la PlayStation 5 Pro a 800 euros sin lector y sin stand. Está bien lo de repetir 800 euros todas las veces que podamos, que cale hondo el mensaje porque es duro. No deja de ser precisamente eso, una respuesta a la no competencia que ahora mismo tiene Sony. Se sienten muy fuertes. Cuando Sony ha tenido una competencia dura, la generación, por ejemplo, de PlayStation 3 frente a Xbox 360, donde 360 llevó la delantera prácticamente toda la generación hasta el final de la misma, donde por muy poquito PlayStation 3 consiguió adelantar en ventas a 360, la respuesta de PlayStation frente a una competencia voraz fue la de tener que lanzar una PlayStation 4 100 euros por debajo de la competencia de Xbox One, en este caso, ¿no? Que costó 500 euros. Ahora mismo PlayStation, en la venta de hardware, quiero aclarar esto, se siente muy fuerte porque Xbox no le puede hacer frente, o sea, no está pudiendo hacer nada frente a las ventas de PlayStation 5 en prácticamente ningún territorio. Nintendo va a su bola, va a totalmente... A su tiempo, en cuanto a las generaciones, está intentando vender otro tipo de máquina, una máquina que además creo que como jugador se complementa muy bien, o bien con una PlayStation, o bien con una Xbox, o bien con un PC, ¿no? Pero que al final se complementan, no creo que sean algo
como digo, de competencia entre ellos. Y en ese sentido, PlayStation se encuentra ahora mismo en ese punto en el que Xbox no le puede hacer frente. Voy a lanzar una versión Pro de PlayStation 5. ¿Me puedo permitir testear a ver qué tal me va si llego a estos límites de precio? Si la pongo a 800 euros. Porque está claro que si Xbox quisiese hacer lo mismo, lanzar una versión Pro, una versión mejorada de su Xbox Series X y la lanzase a 600 euros, que es algo como yo creo más lógico, da por hecho que PlayStation 5 Pro no iba a ser lanzada a 800. Pero la falta de esa competencia es la que está haciendo a Sony venirse arriba y testear un poquito el límite de sus usuarios, faltándonos al respeto, probando a ver si pasamos por el aro y decir, bueno, pues ya he conseguido hacer que el estándar esté aquí en estos 800 euros, voy a seguir estirando el chicle. Por eso siempre cuando me llega la gente y me dice, no, es que Xbox esto debería desaparecer, o cuando me llegan también con PlayStation, cualquiera de las dos, en este caso, pues oye, es el caso que se ha dado en concreto. No quieres ver a PlayStation sin competencia, porque cuando no tienen competencia pueden hacer lo que les salga del nardo, porque es básicamente la única opción viable que van a tener. Y es tocar nuestro bolsillo. Es terrible lo que está sucediendo y necesitamos que Xbox empiece a remontar. Mira que la situación está complicada, pero hace falta que remonte para que alguien esté ahí batallando contra PlayStation. Y lo mismo es, si la situación, como digo, fuese al revés, si Xbox fuese la que está súper fuerte y PlayStation en la mierda, necesitaríamos que PlayStation regresase, porque esto también pasaría. De hecho, está pasando en muchos términos con Xbox, subida de Game Pass, la subida del precio también de la consola en otros territorios y demás. Una Xbox Series X solo digital que ha sido anunciada recientemente, tampoco lo olvidemos. Está claro que la industria está en turbulencias y desde luego PlayStation necesita una competencia. Esa falta es una de las claras muestras, uno de los claros motivos por los cuales pues ahora mismo está sucediendo esto y es asqueroso. Por eso la competencia es importante y por eso hay que entender que el mercado digital aboga por un monopolio. Es decir, mi tienda, mis normas y de aquí no compras fuera de aquí. Para un aparato que has comprado y que solo reproduce cosas que me compres a mí, que es que esa es la guasa, porque puede ser mi tienda, mi norma, pero lo que compres es autosuficiente, pero si necesitas un aparato que te he vendido previamente a 800 euros, pues literalmente para que des de comer al bicho que te he vendido, vuelvo al Mercedes. Este Mercedes solo reposta en esta gasolinera. Joder, la gasolina está 10 veces más cara, ya, es que no hay otra. Pues exactamente es lo mismo. Así que bueno, si os parece, seguimos para adelante y nos vamos con Annapurna Interactive, que es la editora de videojuegos dentro de Annapurna Pictures, porque, Juanpe, están en una crisis tan gorda como para poder decir hoy, que ya es noticia, que han dimitido todos sus empleados. Sí, toda la plantilla de Annapurna Interactive ha dimitido en bloque, así lo informa Bloomberg esta misma mañana. La editora de videojuegos, conocida, muy conocida por habernos traído grandes títulos de la escena independiente como Sayonara Wild Hearts, Outer Wilds o Cocoon, que además es de reciente lanzamiento, ha perdido a todos sus trabajadores tras la dimisión en masa de los mismos después de no haber llegado a un acuerdo con los propietarios de la misma para separar la división de videojuegos de Annapurna, la división de videojuegos de Annapurna Pictures, ¿vale? Que es la matriz propiedad de Megan Ellison, que además creo que es perteneciente a una familia muy, muy adinerada. De acuerdo con lo publicado por Jason Schreier, Nathan Gehry, que es hasta el momento era el presidente de Annapurna Interactive, estaba negociando la separación cuando de manera unilateral Ellison abandonó las negociaciones. Por este motivo, Gehry decidió dimitir junto al resto. Primero, decidió Gehry dimitir junto al resto del equipo directivo y posteriormente, tras el anuncio, el resto de sus compañeros decidió seguir el mismo camino. Hablamos que este grupo lo conforman unas 25 personas más Gehry y la directiva, ¿vale? Pues desconozco el número total de personas, pero que pueda ascender fácilmente a 30 o 35 personas, muy fácilmente. Bloomberg ha conseguido hablar con un representante de Annapurna Pictures, quien ha afirmado que efectivamente hubo conversaciones para realizar esa especie como de divorcio, pero que las partes no habían logrado llegar a un acuerdo. La propia Megan Ellison también se ha pronunciado con respecto a esta salida en bloque y ha querido tranquilizar a sus colaboradores y a los jugadores, diciendo que su prioridad es continuar dando apoyo a todos sus compañeros de desarrollo y publicación. Obviamente ahora se han quedado sin la editora está vacía, pero hay proyectos en marcha. Por lo tanto, su labor como poco es tranquilizar a las personas que tienen actualmente un contrato con ellos. Por otro lado, fuentes señalan a Bloomberg que la situación en el otro lado o desde el otro lado es distinta. La califican de caos, ya que los estudios que se encuentran colaborando con Annapurna Interactive en estos momentos no saben qué significa este movimiento, qué consecuencias tendrá y qué va a ocurrir con sus proyectos. Pues qué bien. Pues... Es que, no sé, Rami, dímelo tú, ¿qué pasa? What's happening? ¿Qué pasa? Pues que, como decía antes con Ubisoft,
y desde hace no poco tiempo está habiendo terremoto en el mundo del videojuego. Y aquí creo que lo que sucede es que creo que Annapurna Interactive era una parte muy importante de Annapurna Pictures. De hecho, pues la película de Her es de Annapurna Pictures. Pues creo que era una de las ramas más importantes de la compañía, ¿no? Al final han publicado y han conseguido realizar juegos de bastante importancia en el territorio indie, ya no solo en el territorio indie, sino en el territorio general. Y yo creo que, o supongo, ¿vale?, que aquí, de nuevo, los Homo Investis, o Investors, o Investors, ¿vale?, obviamente querían meter mucha más mano en Annapurna Interactive. Yo supongo que Annapurna Interactive era una división bastante bien organizada, dirigida, y que sepamos no ha tenido ningún tipo de escándalo o grandes batacazos, y la verdad es que siempre han ido sacando juegos de calidad. Y yo creo que desde la matriz de arriba se quería controlar mucho más lo que se hacía ahí, y supongo que con decisiones de estas de Homo Investis. Y también creo que todo el personal de Annapurna Interactive eran conscientes del gran peso que tenían en la compañía, eran conscientes de que este cambio de directrices o esta metida de mano de Homo Investis dentro de Interactive podría dañar a la compañía. Entonces, pues han presentado un órdago, un ultimátum, y no les ha salido, ¿no? Han dicho, mira, que queremos independizarnos de la matriz, aunque bueno, también es como, joder, yo soy de esta división. No sé, Juan o Juanpe, ¿qué pensáis? Si tú formas parte de la división de, yo qué sé, tío, de cualquier empresa, pues yo qué sé, tú eres... Es que no sé hacer ahora mismo un símil. Y exigir a la compañía dueña que no, a mí me sacáis de la compañía, que queremos estar aparte. También es una exigencia un poco elevada, ¿no? Es decir, ya bueno, pero es que tú trabajas para mí, tú eres mío, como que... Un caso similar puede ser Skydance New Media, ¿vale? Que es la compañía que creo que también está relacionada con los hermanos Ellison, porque creo que esta mujer, Megan Ellison, tiene un hermano, y creo que es el propietario de Skydance New Media, que es la compañía para la que está trabajando ahora... No me sale el nombre ahora. Directora creativa de Uncharted, Amy Hennig, ¿vale? Que es este juego de, por ejemplo, de Marvel, de Rise of Hydra. Bueno, pues Skydance New Media es una... Creo que es una productora de cine. Bueno, pues tiene es Skydance algo. Esta es la productora, y Skydance New Media es la compañía que se creó para lo de los videojuegos. Así que sería algo un poquito similar. Ya, pero eso es Skydance, es decir, no es tuyo. Por mucho que tú trabajes aquí en Interactive, por mucho que tú seas director de Annapurna Interactive y tales, no, a mí me sacáis y me hacéis una compañía para mí solo. No sé si ha sido así, igual lo estoy malinterpretando, pero creo que es como un ultimátum a lo mejor demasiado ambicioso, ¿no? Entiendo que les digan, no, mira, no queremos aquí que entre nadie en la directiva que vaya a joderlo, queremos confianza en nuestra decisiones como hasta ahora, y queremos que esto se respete. Pero parece ser que no ha sido así y han hecho un órdago. Yo supongo que o formarán su propia compañía o se irán a otras empresas del sector. No creo que les vaya a faltar trabajo, ni muchísimo menos. Y sobre todo la duda es esa, que a ver qué pasa con todos los títulos que van a sacar y que han sido sacados bajo el paraguas de Annapurna Interactive. Supongo que al final, al haber contratos en ciernes, no debería pasar nada. De hecho, ya han puesto a un nuevo directivo ahí para asegurar y calmar un poco las aguas, pero ha sido un terremoto esto. Es bastante heavy, a fin de cuentas, que es que se te han ido todos. A ver, es bastante heavy, pero al final yo entiendo que ellos tenían ahí su visión de cómo debería ser el tema. No hay una diferencia de opiniones con la propietaria de la empresa. Se van todos. Bueno, la propietaria ahora tiene que garantizar que la empresa siga funcionando, y eso es contratar a más gente y ver qué pasa. El problema es que cuando se va uno, cuando entra un reemplazo en una empresa, pues el resto le forman, le inculcan la cultura empresarial, el cómo se trabaja, los procesos. Cuando se va todo el mundo, ¿quién queda para formar a los que vienen? Es casi como reiniciar la empresa de cero, garantizando a tus clientes que el servicio que les estás prestando se mantiene. Y eso es lo realmente complicado, porque obviamente los estudios que trabajan con Annapurna dirán, ¿y ahora qué? ¿Quién va a ser mi referencia ahí? ¿O con quién tengo que hablar? O, no sé, creo que ahora el mogollón es muy guapo. Y yo creo que los motivos que han trascendido a esta decisión tan drástica no han trascendido como tal.
simplemente es una decisión muy drástica, muy dañina para Annapurna, no lo olvidemos, pero poca más información tenemos sobre la que realmente opinar, más allá de que es un movimiento agresivo, cuando menos. Dan, cuéntame. Vaya mierda de podcast. Qué terrible, por favor. Nada, una noticia que... Joder, jugad Lorelei and the Laser Eyes, es que es todo lo que tengo que decir. Mira, me da mucha pena porque no sabemos qué va a pasar de aquí a futuro con Annapurna. Por lo que he podido leer, pues ya hay nuevo CEO, ya hay nuevo presidente de Annapurna Interactive, ya, bueno, las 25 personas que estaban ahí detrás pues ya no están, entonces ellas supongo que formarán su propia empresa y harán sus propios juegos. Tengo entendido que los proyectos que estaban en marcha continúan. También me gustaría recordar que hace poquito Annapurna había acordado junto a Remedy la producción de Control 2, de la secuela del título de Remedy. Y bueno, en teoría esto sigue ahí en el aire, entonces que no se sabe qué va a pasar, pero es una pena porque Annapurna es que es una de esas desarrolladoras o de compañías, más compañía que desarrolladora en este caso, que tenía uno, yo creo, de los gérmenes más creativos que había actualmente en la industria del videojuego, ¿no? Que han sido capaces de sacar, pues mira, recientemente ha salido en formato físico Cocoon, este Lorelei and the Laser Eyes, que me habéis escuchado mucho dar la brasa con él, Sayonara Wild Hearts, que lo ha mencionado Juanpe, Stray, es de Annapurna, Neon White, Gorogoa, es que es una gente que era capaz de hacer cosas súper creativas, diferentes, originales, siempre con un sello de calidad increíble, y capaz de cambiar muchísimo de un juego a otro de identidad, tanto a nivel jugable como a nivel estético, como a nivel todo, ¿no? Yo solo espero que a futuro no nos quedemos, se llame Annapurna o no, sin ese germen creativo y sin esa capacidad que tenían para sorprender con cada uno de sus proyectos. Porque sería una pena y creo que sería la pérdida de una de las identidades más necesarias que actualmente tiene una industria que está plagada de clones y de todo el rato un poco lo mismo. Entonces, joder, es una noticia que me ha tocado un poco la moral, no os voy a mentir. Espero que quede pues eso, en cosas más que nada de entre empresas, acuerdos, yo salgo, tú entras y que al final el resultado, el producto, que nos llegue igual de la misma forma, porque sería una pérdida inmensa. Yo espero que, sobre todo por dar un pequeño dato, espero que Annapurna no se transforme ahora en Annapurria, que ya sería muy triste. Pero Dan, el acuerdo que tuvieron con Remedy fue con Annapurna Pictures, no con Interactive. ¿Por qué? Porque ahí no solo entraba la cofinanciación de Control 2, sino que también la cesión de los derechos a Annapurna Pictures para hacer producto audiovisual de Alan Wake, de Control y demás. Así que, en principio, ese acuerdo no debería haberse afectado por esto. Se verá afectado porque la división de videojuegos ha tenido este terremoto, evidentemente, pero el acuerdo fue directamente con la matriz, o al menos eso es lo que yo tengo entendido. Así que, nada más. Juanpe. Sí, perdona, es que me estaba dando Juan una noticia de última hora. Sí, lo estaba diciendo Juan ahora, que un grupo genio cierra la compra de Axel Springer España. Es decir, que un grupo, el grupo, estoy mirando ahora mismo, a ver si tengo un poquito más de información sobre qué grupo es. El grupo se llama Genio, ha cerrado la compra de Axel Springer España, ¿vale? Que incluye, pues, entre otras cabeceras, Business Insider, Autobild, Top Gear, Computeroid, Hobby Consolas, ¿vale? Los compañeros de Hobby Consolas y también de Retro Gamer, ¿vale? Es un movimiento importante. Es un movimiento importante, sí, porque no es la compra de una cabecera, es la compra de un grupo editorial, al fin y al cabo. Bueno, que entre otras cosas, y no la verdad, ha sido uno de los grupos editoriales más grandes que ha operado en España, con las cabeceras para especializadas para nuestro sector y otros muchos, como acabo de mencionar. Se las lleva ahora a un grupo. Creo que Genio, ahora mismo estoy viendo el logo, es el grupo de 20 minutos. Fíjate, sí, tú. Sí, es dueño de 20 minutos. Es un grupo de origen aragonés, para que veas, o sea, que es nacional. Ah, pues y mira. Tiene, sí, pues, algunas cabecenas de Aragón, compró 20 minutos y ahora se ha hecho con... Sí, es que me sonaba el logo y fíjate tú, es efectivamente, hablamos del grupo
actual propietario de 20 minutos y de otras muchas cabeceras. Vale, pues ahí tenéis última hora. Aquí, por favor, Javi, tienes que poner el pipi, 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 que a mí siempre me ha gustado mucho cuando saltaba una última hora. Y nada, mi intervención con respecto a lo de Annapurna es que, bueno, va en línea con lo que habéis dicho vosotros, compañeros. Desconocemos muchos datos sobre lo que ha ocurrido realmente. Ahora mismo, con lo que tenemos sobre la mesa, se puede opinar de muchas maneras y creo que de manera muy distinta. Porque yo, por ejemplo, entiendo la movida que tienen ahora en Annapurna Interactive. Es una movida tremenda. Yo me pongo en la piel de esos estudios, que suelen ser estudios no muy grandes cuando firman cierran los acuerdos. Que esa es, obviamente, esos trabajadores no han dicho, no han comunicado siquiera su salida, han dicho nos vamos y luego ya lo habrán avisado, no sé cómo habrá sido el orden, y se han encontrado con que ya no tienen ni siquiera un responsable de proyecto. Yo entiendo que una persona que trabaja con Annapurna se le asigna un manager, por decirlo de alguna forma, y se han dado cuenta de que de un día para otro no lo tienen. Es como, ¿qué pasa ahora con mi juego? Porque, por ejemplo, Annapurna Interactive ayudaba a los estudios a cofinanciar los desarrollos, tema de localización, QA, o sea que ahora mismo les han dejado tirados, ¿vale? Se hablaba de una conversación para tratar esa escisión, es decir, que en algún punto de la conversación, Annapurna Pictures, la matriz de esta empresa, dijo que sí a que se pudiese llevar a cabo una división con unas condiciones, X condiciones, las que sean. Y aquí lo que ha hecho explotar la bomba no es el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo, que obviamente no se ha llegado a un acuerdo, sino que por lo visto y de acuerdo con las informaciones que se han publicado es que ha sido Megan Ellison la que ha dicho de manera unilateral y sin contactar con la otra parte, aquí se han acabado las conversaciones. Y eso entiendo que ha hecho estallar a lo mejor una situación ya tensa de meses o años anteriores y ha explotado de esta manera. Yo creo que de la peor forma posible, porque estamos hablando de que no es que se haya ido todo el equipo de Annapurna, el equipo, digamos, a nivel sobre la tierra, sobre el terreno de trabajo, sino que el equipo y la directiva han dicho hasta luego, Maricar. ¿Vale? Yo por mi parte sí que, pensando un poquito en los equipos que han dejado tirados, porque realmente los han dejado tirados, quizá a lo mejor les habría sido bueno y habrá sido un detalle comunicarles a ellos la situación. Chicos, está ocurriendo esto. Como las relaciones no se han llevado como deberían haberse llevado, hemos decidido marcharnos. Por lo menos esa comunicación en tanto en cuanto Annapurna, yo creo que siempre se ha caracterizado por mantener esa comunicación con los estudios. Pero es una movida, es gravísimo, y yo espero que esto no lo pague, obviamente, no lo paguen los estudios que tras muchos esfuerzos han conseguido pues una editora que lance sus juegos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos hablar del tema de Annapurna, y si os parece vamos a un tema más feliz, porque vamos a hablar, Juanpe, de Astrobot y de su importancia dentro de PlayStation, según nuestro queridísimo Germen Hulst. Así que cuéntanos, Juanpe, ¿cuál es la importancia de Astrobot dentro de PlayStation a la vista de que ni siquiera hay ni otro puto juego de Naughty Dog? ¿Dónde estáis? ¿Qué probabilidad había de que te llames Germen Hulst? Es decir, HH. ¿Qué probabilidades había? Es el italiano ese de tengo H, tengo S. Sí, tengo HS. Eso quiero que Yugita lo haga. Que haga el este de tengo H, tengo S. Tengo H y S. Algo así, ¿eh? Espacio no patrocinado. Bueno, no, exactamente. Pero sí, ha pasado una semana. Creo que hoy se cumple una semana desde el lanzamiento de Astrobot. Y ya vamos a decir que el juego, que la nueva entrega de este adorable androide, es un éxito. Un éxito por su propuesta creativa, por conseguir un juego propio y también por las ventas que está consiguiendo, ya que en mercados como Reino Unido pues ha tenido un funcionamiento más que bueno. Así, y aunque durante mucho tiempo se ha tenido Astro como una licencia menor, podríamos decir, para PlayStation, su imagen está cambiando dentro del seno de PS Studios. El propio Germen Hulst, actual presidente de esta división, ha afirmado en el podcast oficial PlayStation que Astro es muy, muy importante para la marca. Hulst ha reconocido el buen hacer de Team Asobi a la hora de lanzar un juego tan grande siendo un equipo pequeño. Entiéndase pequeño en comparación con, porque si no recuerdo mal, se ha dicho
que Team Asobi lo componen 60 personas, o por lo menos son 60 las que se han encargado de llevar a cabo Astrobot. Y también ha señalado que aquella pequeña, pequeña aventura que venía preinstalada en PlayStation 5, aquel Astro's Playroom, ha servido un poco como trampolín para la llegada de esta entrega. Aunque tengo que decir que Nicolas Doucet, que es el director del juego, discrepa un poquito con Germán Hurst, que eso me lo ha dicho a mí en la entrevista que llevamos en el próximo número de la revista, que hemos entrevistado al director. No lo niega, pero lo amplía, ¿vale? Y bueno, en la conversación, el presidente de Precision Studios también ha comentado que el plan de la compañía es llevar a cabo videojuegos que abarquen una mayor variedad de géneros. Hurst ha indicado, además, que la audiencia familiar es muy importante para ellos, por lo que se podría decir que vamos a ver más títulos de plataformas desarrollados por los estudios de PlayStation. Solo el tiempo lo dirá. Bueno, a ver, es que hace poco estuvimos nosotros en las oficinas de Play y estaba todo lleno de Astros. Había Astros por todas partes y demás. O sea que obviamente yo creo que Sony ha conseguido algo muy difícil, casi sin proponérselo, yo diría, y es... Creo que por fin podemos decir que tiene una mascota, porque PlayStation, las mascotas de PlayStation ha habido como muchos candidatos, pero nunca han llegado a consolidarse. Recientemente no, el último intento podría ser Sackboy. ¿Tú te acuerdas que me dijiste, estará este tal personaje en el juego porque no sé qué, no sé cuánto? ¿Te acuerdas que me lo dijiste ayer? No, es verdad que no me acuerdo. Bueno, creo que fue ayer o el otro día, me dijiste, ah, oye, pues estará este personaje en el juego, porque un personaje que conocí de PlayStation, dije, pues yo no me lo he encontrado todavía. Bueno, pues me lo he encontrado. Ya está, está bien. Bien. Bien, pues en el fondo yo creo que han conseguido algo muy difícil, que es tener su mascota. Ya sabemos cuál es el periplo de Sega para encontrar a la suya. Fue digno de mención. Mario, obviamente, la historia la conocemos todos. Pero Sony ha conseguido algo muy difícil, que es A, tener ahora sí a su mascota, y B, el universo de posibilidades que se abre a través de ello. Y luego C, nos permite soñar con volver a la época de las mascotas, porque creo que es una época que todos recordamos con cierto cariño. Y el juego encima es espectacular, es decir, no es nada fácil hacer, porque primero, para tener tu propia mascota, tiene que protagonizar un juego de una calidad indiscutible. Y no puede ser de otra forma. Y este título llega, otra vez más, por un estudio de segunda línea, ¿no? De estos de, bueno, pues 60 personas, ¿no? A demostrar que a veces menos es más, normalmente menos es más, y que son capaces de desarrollar un juego de unas calidades indiscutibles, con poca gente, posiblemente con poco presupuesto, en unos tiempos acotados, no en 12 años, y con un éxito que lo avala. Porque esta figurita consigue, digamos, poner a todos los personajes el universo de PlayStation, a diferencia del universo Nintendo. En el universo Nintendo todo es coherente visualmente, los puedes mezclar, ¿no? Encajan bien Mario con Wario, Luigi con Waluigi, la princesa Peach, los Toad, los Goomba, todo encaja. Pero el universo PlayStation, pues todos esos títulos que han ido saliendo a través de PlayStation, pues no encajan. Tú juntas a Sackboy con Kratos y no encaja. Pero este muñequito tan gracioso ha conseguido aunar y homogeneizar y democratizar todo ese universo que era tan inconexo entre sí dentro de sus propias tripas, y además unirlo a PlayStation, a la consola, al hardware, a la simbología, al círculo, al cuadrado, a la X. Ha conseguido hacer un universo que es lo que no tiene. Y es de lo que hemos hablado muchas veces, que al final en el mundo del videojuego lo que está tendiendo es a crear universos. Ya el universo de Runeterra, ¿no? Todo lo adherido a League of Legends en distintos formatos, pero hay un universo en común. Pokémon es otro universo donde hay infinidad de productos derivados, pero hay un universo. Ocurre igual con Mario, ocurre igual con Sonic, Warcraft, Overwatch. Lo que se busca ya no es crear un videojuego, es crear un universo. Y PlayStation tenía muchos videojuegos, pero no tenía un universo. Y creo que a través de Astro han conseguido construir ese universo. Y el juego ya no solo es una oda a la historia de PlayStation, que creo que pone muy en valor. Es decir, que no hayamos tenido nuestro universo no significa que no hayamos tenido un histórico de juegos muy contundente, porque lo pone en valor. Sino que yo creo que es incluso una fiesta que va más allá de PlayStation, que es de amor por el videojuego, porque yo he encontrado indudables referencias a títulos de Nintendo, pero inconfundibles. Desde la luna de Majora's Mask, he visto fantasmas dándose una ducha en un castillo. Hola, Luigi's Mansion. Referencias a Zelda, referencias a Sonic. Un casino que dices, hostia, los elementos de diseño de este casino, estoy en un juego de Sonic. En fin, sí, exactamente. Hay un sinfín de referencias que van mucho más allá de PlayStation, y que en una época en la que estamos viviendo
esa manera atroz de competir, de para yo brillar tengo que ensuciar al de al lado, la competencia deja de ser sana y pasa a ser una guerra, ¿no? Otra guerra de consolas, pero mucho más sucia y fea que la que hubo en su momento. Llega Astro y hace un homenaje al videojuego, empezando por su marca, y además abraza a las demás marcas, guiña al resto de marcas, les acoge con cariño y demuestra que aquí estamos todos en el mismo barco. Creo que es un título que han lanzado que es absolutamente maravilloso y de lo mejorcito de este año. Así que no me extraña que en PlayStation se hayan dado cuenta y hayan dicho, oye, que igual tenemos algo potente entre manos, no vayamos a dejarlo escapar. Yo creo que han hecho algo francamente muy, 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 muy bonito. Dan, cuéntame. Completamente de acuerdo, tío, con los comentarios sobre Astro Bot. Sí, creo que han encontrado una identidad muy marcada. Yo el otro día hacía una comparativa en la que me odié a mí mismo, pero que es real, ¿no? Que es un poco el efecto, qué asco, ¿eh? Me dan arcadas. Funko Pop. Qué puto asco. Ese efecto en el que con unos pocos detalles eres capaz de identificar cualquier personaje, en este caso, de la historia de PlayStation o que ha tenido relación con la historia de PlayStation, ¿no? Lo cual denota dos cosas. Uno, la capacidad creativa del equipo de Astro Bot a nivel de diseño. Y dos, qué buenos personajes se han hecho a lo largo de la historia, que son, como digo, fácilmente identificables por pequeñas características, ¿no? Pero es verdad que el juego ha salido muy redondo, ha salido un juego súper creativo, lleno de ideas que no paran de sucederse, completamente nuevas, diferentes, en cada nivel. No sé si son como... Yo todavía no me lo he pasado, ¿eh? Como un total de 80 niveles, tengo entendido que son, no sé, o alrededor de... Y cada nivel te introduce una mecánica única, un gimmick, una forma de jugar, y dices tú, bueno, esta gente es como que no tiene límites, no para en ningún momento, te sorprende. Y sobre todo, ostras, llega con un cariño por el legado de PlayStation, pero un cariño descomunal, donde es que hay tal cantidad de pequeños detallitos que te hacen sonreír. Normal, ¿no? Que la comunidad entera haya soltado casi como al unísono ese mensaje de es que este videojuego me ha devuelto a mi infancia o me ha vuelto a hacer sentir, ¿no?, lo que me hacían sentir los videojuegos o, no sé, me ha recordado por qué amo tanto esto. Claro, es que esto a lo mejor es lo que le hacía falta un poquito a PlayStation, ¿no? Yo soy, y bien lo sabéis, un amante acérrimo de juegos como God of War o como The Last of Us o como cualquiera de las super mega ultra producciones de PlayStation, de un corte más dramático, realista, etcétera, etcétera. Pero creo que esa variedad que Sony había abandonado durante toda esta generación y desde hacía ya bastantes años con este tipo de juegos era algo que necesitaba volver. No olvidemos también que Tim Asobi es quien absorbió a aquellos miembros que se quedaron en la industria del ya difunto Japan Studios, que era, una vez más, el germen creativo, en este caso, de PlayStation. Y claro, eso también se ha notado un montón, ¿no? Bueno, creo que es un juego que ya no solo es que sea bueno, sino que demuestra que no hace falta tener un presupuesto ultra multimillonario para hacer un juego que merezca la pena, que sea aclamado por crítica y público, que te dé y le dará a PlayStation sus respectivos premios y sus respectivos logros en la industria. Y veremos si a nivel de ventas responde a la par de bien que a las críticas. Espero que así sea, porque creo que el juego lo merece. Pero sí, es curioso que en la misma semana en la que 11 días después de lanzar Concord digan estos servidores me lo cierras, que no funciona esto, te sacan este otro título que tiene mucho menos tiempo de desarrollo, es un desarrollo más acotado, con muchas menos personas, mucho menos presupuesto, y es donde ves que esto es lo que triunfa. O sea, el legado de Jim Ryan, donde todo este tipo de proyectos, bueno, Japan Studios cerrado directamente, y estos proyectos un poquito... Vamos a decirlo así, sobre el papel menos ambiciosos, no tenían cabida para él, donde tenían que invertir en juegos como servicio para encontrar esa gallina de los huevos de oro y da igual cuántos billetes quemases por el camino, puede que todos, pues demuestra que efectivamente Jim Ryan estaba muy equivocado, pero muy, muy equivocado. Y espero que de ahora en adelante esto también sirva para que Sony de alguna forma, oye, pues vea la luz, vea un camino a seguir y se dé cuenta de que esta variedad es necesaria y que no hace falta invertir chorro mil millones de dólares en cada producción para que tu juego sea un éxito. Es más, es mucho más probable que tu juego funcione mejor, te otorgue más beneficios con juegos como Astro Bot que con juegos como Spider-Man. Y estoy seguro de que Spider-Man va a vender mucho más que Astro Bot a largo plazo, pero seguro que Astro Bot acaba por ser más rentable para la compañía. Así que espero que esto, como digo, les sirva un poco también de lección. Nada, todo un acierto y una maravilla que creo que todo el mundo debería probar y jugar. Y ya está. Y ya está. Yugi, cuéntame. La verdad es que antes lo estábamos diciendo fuera de micro.
que de la escaleta esta era la única noticia positiva que había, ¿no? Y de hecho lo es. Pero aún así, bueno, hay gente que empaña un poco, aunque sea una noticia positiva que haya salido Astrobot y tal, que haya salido Redondo, pues hay gente como que lo intenta empañar, pues diciendo que si copia no sé quién, en fin, tonterías aparte. Yo sí creo que hacen falta, como ha dicho Dan, más juegos de este tipo. Lo había dicho cuando había jugado Psychonauts 2 y en la sesión de Estamos Jugando lo estaba comentando, que hacen falta no solo volver a las plataformas 3D de nuestra infancia, sino juegos eso, más desenfadados, con más humor, porque mira que a mí me encanta el drama. Uno de mis juegos favoritos, que ya se ha convertido como uno de los juegos de mi vida, es Lies of P, que es drama puro, es melancolía, es tristeza por donde lo veas, pero necesitamos algo así como para despejarnos, quizás, como sin tanta carga narrativa, sin tanta simplemente diversión, y ya está, diversión directa y muchísima creatividad, ¿no? Que es lo que nos aporta este Astrobot. Una cosa que me hace pensar Astrobot es que al ser un juego que aprovecha tanto las bondades de la consola, y quizás esto es como un riesgo que tiene de cara a cómo lo ven los usuarios, es que se le da como el San Benito de que sea un juego demo, ¿no? Porque ya pasó con el Playroom, el anterior, que lo teníamos incluido en la PlayStation 5. Y ayer recibí un comentario en Twitter que decía que ojalá que este Astrobot se incluya en la PlayStation 5 Pro. Y a mí me da un poco de lástima eso, porque yo creo que Astrobot, un juego como Astrobot que aprovecha tanto las funciones de la consola, merece ser un juego propio con su precio completo, y que la gente lo compra y le dé su merecido reconocimiento pagando por él, ¿no? Bueno, sé, ¿qué vas a decir? Me encanta este juego, me encanta que homenajee tanto la historia de PlayStation. Yo pensaba que esto era algo que venía a partir de Playroom, no lo sé, porque yo no jugué a la versión de VR, eso lo podréis decir lo que los habéis jugado. Yo pensaba simplemente que eso, que el de Playroom aprovecharon esta franquicia para homenajear la historia de PlayStation, pero al parecer se ha quedado como una saga que homenajea a la historia de PlayStation, y me parece, la verdad, que es una muy buena idea. Y no sé qué más decir, que estoy encantada que existan juegos como así, sobre todo en PlayStation. Pues la verdad es que sí, yo creo que ha sido un gran lanzamiento, que es una gran apuesta, creo que es una forma de hacer videojuegos más comedida, no carente de calidad, rebosante de cariño, no sé, creo que es la fórmula adecuada, y espero que haya muchos estudios mirando hacia allí diciendo, oye, pues igual esta es la forma, y no precisamente esos modelos dinosáuricos de estilo Ubisoft. 1.000 millones de personas aquí involucradas. No puede ser, no es factible. It can be, como está diciendo aquí Juan Pemivera. Así que bueno, chicos, con esto yo creo que damos por terminado el bloque de actualidad, que ha quedado bastante, bastante contundente. Y nos vamos al melocotonazo de esta semana, que Rami, yo ya me he perdido. Dinos tú cuál va a ser, porque yo ya estoy out. Mephisto de Queen Bee. Ahora ya me acuerdo yo. Bueno, pues nada, a disfrutar de Mephisto de Queen Bee, y volvemos contándoos qué nos ha parecido Unknown Nine Awaken. Bueno, pues tras la vuelta del melocotonazo, yo estoy aquí para traeros unas impresiones sobre Unknown Nine Awakening, un título que edita y publica Bandai Namco. De hecho, es uno de estos juegos que salen producidos y creados de uno de los estudios bajo su propio abrazo, ¿no? Bajo su propio paraguas. Y tuve la oportunidad de acercarme a las propias oficinas de Bandai Namco en Madrid para jugar alrededor de 3 horas a este título. ¿Qué es Unknown Nine Awakening? Bueno, pues en primer lugar os voy a definir
lo que es el juego, la información que hay oficial, y luego os contaré mis sensaciones a los mandos, ¿no? Pues este Unknown es un videojuego en tercera persona, un videojuego de acción que tiene un gran peso en su universo y en su narrativa. De hecho, han hecho grandes esfuerzos en crear un universo único, y no solo alimentarlo a través del juego como tal, sino realizando una serie de universo transmedia alrededor de este videojuego, que abraza tanto como podcast, como novelas y cómics, ¿no? De momento no hay información sobre si todo este contenido nos va a llegar traducido o no, o solo será posible consumirlo en inglés. Esto nos falta un poquito de información. Entonces, este videojuego plantea un universo único en el que, bueno, nuestra protagonista se llama Haruna, que nos sonará su rostro un poquito, básicamente porque la actriz que pone imagen a Haruna es Anya Chalotra, que interpretó a Yennefer en la serie de The Witcher de Netflix, ¿no? Así que ahí tenemos el rostro de una celebridad en nuestra protagonista, ¿no? Pues Haruna es una cuéstora, creo que lo estoy pronunciando bien porque no recuerdo muy bien los términos. Al final te plantea un universo con un lenguaje propio y bastantes cosas únicas, entonces igual me pierdo un poco en las denominaciones, pero estos cuéstores pueden hacer uso de una especie de magia, ¿vale? Y sumergirse en el revés. El revés es como una especie de dimensión distinta, con poderes y demás. Es decir, no me centré tanto en saber toda la terminología, sino que me centré un poquito en equilibrar mis impresiones en tanto en cuanto al juego, enterarme un poquito básicamente de lo que es la historia y demás, ¿no? Entonces Haruna, pongamos que puede hacer un uso de poderes, que yo lo asemejaría entre un Jedi y Corvo de Dishonored, ¿no? Tienes poderes telequinéticos, puedes empujar enemigos, puedes atraerlos, puedes poseerlos, puedes controlarlos, puedes ocultarte en las sombras, puedes hacer ruidos para llamar su atención. ¿Sabéis lo que os digo, ¿no? Enriquecer tus ataques cuerpo a cuerpo con esta energía del revés para pegar más fuerte y demás, ¿no? Entonces, lo jugable es un juego en tercera persona, un juego de acción, como he dicho antes, que aparte de su historia, pues se irá desarrollando por fases, ¿vale? Esto no es un juego de mundo abierto, ni muchísimo menos. De hecho, es un videojuego con un corte muy, muy, muy clásico, diría yo. Diríamos que estamos ante un diseño de juego muy Play 3 o época Play 3, para que me entendáis, pues unas secciones en las que, bueno, exploras un poquito, pero son enfrentamientos con enemigos y demás. ¿Cómo son estos enfrentamientos? Bueno, pues el juego te da todas estas herramientas para que tú abordes el juego desde la perspectiva que tú quieras. Puedes afrontarlo siendo mucho más agresivo, llamando mucho la atención, liando la parda y liándote a cates con todos los enemigos, o puedes optar por el sigilo, o una mezcla de las dos, ¿no? Acercarte en sigilo, acabar con un par de enemigos y luego decir, bueno, me he liado hostias, ¿no? Para este sigilo, pues los enemigos contarán con distintos artefactos para detectarte y con distintos artilugios que te pondrán las cosas más difíciles, ¿no? Pero al final tú eres una cuéstora, tienes poderes y puedes controlar a los enemigos y hacer que apaguen esas máquinas de alarma, puedes hacer estallar bombonas que ves en el fondo para que crear una gran explosión que pueda hacer daño o crear una distracción y cositas así, ¿no? ¿Qué más podría decir sobre este juego y su propuesta en cuanto a definición? Pues estamos ante un juego que yo diría, y es obvio que es un videojuego con un presupuesto comedido, ¿vale? Yo diría que es un doble A, con todas las de la ley, y además que sale a un precio reducido, sale a 49,99. Entonces, también tenemos que tener muy claro estas características para valorar tanto en cuanto a el acabado general que pueda tener el juego, aunque no excuso ciertos problemas que ahora os comentaré, ¿no?
Entonces, pues bueno, Haruna avanza en esta aventura de acción y narrativa, creo que ubicada más o menos en el siglo XIX, es decir, cepelines, gente salida un poco del viejo oeste, sociedades secretas que intentan dominar estos poderes del revés y que también los utilizan en tu contra. No, al principio sí que tienes esa superioridad de soy un dios, reviento a todo, pero luego los enemigos van haciendo uso también de esta magia y te pondrán las cosas difíciles e incluso contarán con armamento que pueden usar esta magia de del revés, ¿no? Una cosa muy curiosa, que he hablado del tema de las posesiones, que lo puedes usar tanto en sigilo como en medio de la acción, y es eso, yo me di cuenta al principio, lo tenía muy asociado al sigilo, es decir, pues poseo a este enemigo, además se pueden crear como cadenas, como si fuera la caída de las fichas de un dominó, porque puedes poseer a un enemigo, luego pasar a otro, luego pasar a otro y definir como varias acciones que se encadenan, y la verdad es que puedes causar un caos muy divertido. Entonces lo tenía muy asociado al sigilo, pero de repente, en medio de un combate, estaba luchando y tal, y digo, y si lo doy al de posesión, al botón de posesión, de repente me meto en un enemigo, la acción se paraliza y este enemigo tenía un fusil, y yo digo, hostia, y entonces apunto con el fusil a otro enemigo que tenía al lado mientras me estaba enfrentando a ellos, paré la acción, y entonces cuando la acción se vuelve a recuperar, ese enemigo le pega un disparo en la cabeza a su compañero, yo me libro de él, me puedo enfocar en el del fusil, es decir, que puedes crear situaciones bastante curiosas con esta mezcla de poderes que os he dicho entre Jedi, entre Dishonored y demás, ¿no? Entonces, bueno, en el diseño de niveles, a tema de presupuesto, como os he hablado, y del tipo de juego del que estamos hablando, pues es algo bastante sencillito, y por eso os decía que me recuerda a un juego de Play 3, en tanto en cuanto a su diseño, en tanto en cuanto a cómo entran las cinemáticas, cómo es el combate y demás, ¿no? Y bueno, debido a esta analogía con la Play 3, no solo en tanto en cuanto a su diseño, sino que creo que gráficamente no estamos ante ningún portento, pero ni muchísimo menos, ¿no? Y hablo gráficamente y hablo técnicamente. De hecho, casi la frase de se siente como un juego de PlayStation 3 no solo hace relación a su diseño, sino que podríamos estar delante de un juego de PlayStation 3, ¿no? A tema en gráfico y demás. Entonces no es un juego que quite el hipo ni muchísimo menos, es un juego que se queda muy atrás en lo estético y en lo técnico, pero bueno, a fin de cuentas es un juego con una propuesta algo distinta, muy centrada en la narrativa, un combate que cumple, pero como os he dicho, sí, tienes posibilidades, te diviertes, pero no es ningún alarde ni es ninguna fantasía. Creo que han intentado emular este corte de juegos que hace mucho Focus y que a mí me apasiona, como este Vanishers, como este Evil West y demás jueguitos de este estilo, pero no, creo que no es comparable. Creo que Vanishers, por ejemplo, que es un juego el que más me viene así un poco a la memoria para que os podáis hacer una pequeña idea, pero con un kilómetro de comillas de juego al que se puede parecer, le da mil vueltas en tanto en cuanto al acabado final, pero también es un juego que creo que ha contado con más presupuesto, ¿no? Y en esto de lo técnico, bueno, yo, en honor a la verdad, me contaron que era una build que no estaba ni mucho menos terminada. De hecho, era una build que eran conscientes de que tenía un par de errores. De hecho, a mí me salió un bug muy gracioso en una cinemática en la que Haruna se puso como a temblar mucho y de repente desapareció. Y en la propia cinemática, que Haruna tiene que saltar y coger la mano de un amigo que lo va a rescatar, pues Haruna no aparece y de repente como que el juego te mata, ¿no? Para que vuelvas a empezar. Pero bueno, pues un bug gracioso de esto que yo dije hasta, joder, podríais dejarlo, ¿no? Que es de estos bugs graciosos, pero es eso, que técnicamente, además creo que mi ordenador tenía algún problema, no sé si con el V5 o con algún tema de tal, y la demo no corría todo lo bien que debería. Y era curioso porque eran las cinemáticas cuando se resentían los frames, ¿no? Luego jugando el juego iba bien, pero eran las cinemáticas cuando rascaba bastante y demás, ¿no? Entonces creo que os he contado bastante por encima mis impresiones sobre este juego. Estuve jugando 3 horas, yo me abstraí tanto en cuanto de, joder, no estoy viendo aquí el cojo juego, pero al final creo que hay que ser honesto y analizar las obras también en su propio contexto, en su propio precio y demás. Obviamente no es un juego excelente, ni muchísimo menos. Yo creo que es un juego que cumple y ya está. Creo que intenta hacer algo, pero a fin de cuentas le lastra más bien el presupuesto, le lastra a lo mejor el conocimiento del estudio al ser su primer trabajo, creo, que esto no lo he tenido muy, muy bien comprobado, pero creo que sí.
y le lastra ese tipo de cosas. Entonces, bueno, han querido ser honestos y tampoco poner este juego a 60 o 70 euros, ¿no? Entonces, es una propuesta que sale a 49,99, muy comedida, pero si os gustan los juegos de aventuras de esa época de Play 3 y de Bass, pues oye, igual podéis echarle un vistacillo, pero es un juego que yo me costaría recomendar en plan, tío, tienes que probarlo 100% o cómpratelo de salida y demás. Creo que es un juego muy novel, creo que es un juego que le falta un poquito de inversión, pero que, oye, si consideras que lo que ves, vete a echar en unos trailers y lo que te he contado te llama mínimamente la atención, pues igual consideras darle una oportunidad, ¿no?, a este Unknown Nine Awakening. Así que yo creo que por aquí ya estaría más o menos contado todo, ¿no?, lo que me transmitió este juego en esa sesión que pude realizar de varias horas. Así que poquito más que contaros de Unknown Awakening. Va a ser raro porque ahora vamos a pasar a qué estamos jugando. Yo hablaré como que ya he hablado de esto, pero bueno, esto es Radio Verité y sabéis que este bloque lo grabamos aparte. Así que nada más, yo creo que toca seguir con lo que nos queda de programa, así que vamos allá, ¿a qué estamos jugando? Ya estamos aquí después de las impresiones de Rami de Unknown Nine Awakening y nos vamos directos al a qué estamos jugando. Y voy a empezar por la melena, que si antes era purpúrea, ahora es color mefisto. ¿Qué color es ese? No lo sé todavía. Ya lo sabremos. ¿De qué te fistes? Pues mefisto, color mefistín. Mefisto de Prada. Bueno, en fin. Pero grumos aparte. Claro. Podemos seguir así, ¿eh? Yo lo veo. Es mucho mejor que... No, Juanpe, cuéntame, aparte de aquello a lo que estás jugando y no puedes decir que estás jugando, ¿a qué estás jugando? Estoy jugando a una cosa que no puedo decir que estoy jugando. Y recientemente he estado jugando a Astrobot, ¿vale? Que me quedan literalmente 10 robotitos por encontrar, ¿vale? Lo que pasa es que con el tema de los gachas me estoy quedando sin dineros, sin oros, porque un logro del juego es conseguir 150... accesorios para los robotitos. Y bueno, pues se te va el dinero, vamos, lo más grande. Y cuando terminas los niveles y si te queda algo por ahí y no tienes tú muchas ganas de explorar, pues tienes una ayudita, que es un pajarito, lo desbloqueas por 200 monedas previo pago, y te va. Y cuando estás cerca de un robot o de una pieza de puzzle o de un agujero para la galaxia perdida, pues empieza pi, 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 es un radar y te ayuda. Y como quiero... Yo he de decir que encontré ese pájaro una vez. Me llevó directo a una estatua de hielo, que no podía hacer nada con esa estatua de hielo. Digo, este pájaro está malito, y me fui. No sabía para qué, digo, no sé qué me quiere decir. Me faltaba algo en esa fase, una estatua de hielo de una morsa, no sé, era un... Sí, creo que era una morsa. Era el mundo de hielo, ¿no? Sí, y me llevaba esa estatua y no... ¿Tú has sabido lo que hay que hacer ahí? Sí, tienes que tumbar las tres, que después son foquitas, en pila. ¿Cómo las tumbo? Las golpeas con el puño. Y luego si te salen los cablecitos del suelo... Ah, pues a mí no se me movía la morsa. Bueno, lo seguiré probando. Continúe. Pues me quedan pocos niveles porque quiero conseguir... Estoy siendo completista porque quiero el platino, ¿vale? Eso lo tengo yo muy claro. Me queda muy poquito. Si no, el juego yo ya lo habría terminado porque no es necesario rescatar a todos los bots para terminar el juego. Simplemente sí que te va a pedir un mínimo para desbloquear los niveles de los jefes finales, pero más allá de eso, pues no tienes por qué... completarlo para finalizar el juego. Y aparte de eso, ¿a qué más he jugado? He jugado a Emio el Sonriente, ¿vale? Que vais a encontrar la crítica en el próximo número de la revista. Me ha fascinado el juego. Sí que es cierto que yo no pude jugar. Vamos, no pude jugar, no jugué. A los remasters que hicieron, ¿te acuerdas que los jugaste tú? Que eran un pack de dos de Famicom Detective Club. Que dijiste que estaban como, bueno. No, exactamente, no son malos, pero bueno, yo este lo he jugado, es una entrega completamente nueva. Yo creo que si jugase esos, o si tú te pones a jugar a Emerson Riente,
es clara la diferencia. Y me ha parecido tan absorbente que de verdad he recordado la época en la que empecé a jugar a juegos pues como Ace Attorney, Ghost Trick, Hotel Dusk, El Profesor Layton. Porque además es una historia... te lo venden como un juego de terror, ¿vale? Sí que es un juego de terror, pero no el terror que todos creemos que puede ser, ¿vale? Yo lo hablo en la crítica, el terror tiene muchas formas, y no es que es una historia que te dé miedo, como, ¡ay, qué susto! ¿No? De no quiero seguir jugando. Es que lo que ocurre en el juego, desde luego, es terrorífico. Por lo tanto, me parece súper interesante. ¿Y cómo es la narrativa del juego? El juego te engaña constantemente. Constantemente. A lo largo de toda la partida, cuando crees que vas a resolver algo, no. Y se abren más incógnitas y más misterios. Es de verdad, creo que se han arriesgado mucho. No es un true crime, porque esto al final es un true crime. Es muy arriesgado jugarlo así, porque cuando el jugador no siente que ha avanzado en el progreso de la investigación, como que te puedes frustrar, te puedes enfadar. Oye, llevo jugando X horas y todavía no sé nada. Es una apuesta arriesgada y me ha gustado mucho. Y más allá de eso, que yo recuerde, nada más. Bueno, pues le daré un tiento, porque ya me hablaste del juego y pintaba bien. Rami, cuando vino de la presentación, también me dijo, ¿a ti te gustaría? Bueno, pues ya tengo que echarle... ¿Dura mucho? ¿Muy largo? Yo creo que recordar que no es especialmente largo. Es decir, si lo pones en perspectiva, son bastante más largos cualquier juego de Capcom con Ace Attorney o los Profesor Layton de pasada. Bueno, pues le echaré el ojo y mientras tanto le voy a preguntar a Rami. Rami, aparte de Unknown Nine... ¿Qué has estado disfrutando? Bueno, yo es que al final, como he estado aquí todo el verano de chacharetas y tal, al final pues he hablado prácticamente de todo lo que he jugado, al menos intensamente. He estado jugando Black Myth Wukong, ya he hablado varias veces de él y no me voy a repetir. Este Unknown Nine, del que os acabo de hablar. En verano he hecho un poco de picoteo y me ha dado por jugarme pues campañas de Call of Duty y de Battlefield y cosas así. Me apetecía súper... de no pensar y ya está. Y básicamente es eso, es que no puedo profundizar mucho más porque ya he dado bastante la turra con eso. Y ahora en la recámara pues tengo Space Marine, también lo probé, de hecho tengo el juego también ya en casa, y es que ahora en casa tengo el Space Marine esperándome, el Astrobot, que también lo tengo, tengo el Tales of Kenzera Zau, que también le tengo muchas ganas de darle, tengo Last Faith, que el otro día nos envió una macro caja Meridian y quiero probarlo también, y además de otros muchos juegos como Cocoon y como demás. Entonces se me acumula. He estado en verano en plan, no hay que jugar, y ahora se me está acumulando la faena, así que ya os iré contando más adelante. Me he imaginado llegando a casa, te abre la puerta en Space Marine y dice, te estaba esperando. Tengo al Space Marine esperándome en casa. Bueno, tengo ahí sentado en casa diciendo, bueno, aquí a qué hora se come. Sí, ¿qué hay de cenar, Ramiro? Pero sí, eso es así. Croquetas de tiránido. Uy, Juanpe, cuéntame. Quería hacer, a ver, un ejercicio de... No sé cómo decirlo, de reconocimiento, ¿vale? Porque se me olvidó decir que este verano, antes de empezar la temporada de podcast, también estuve jugando a Concord, ¿vale? Ese juego que ya está muerto y enterrado, pero que yo quiero hacer romper una lanza a favor de Concord y de Firewalk, porque creo que es un juego que era muy bueno, a nivel creativo me parecía muy bueno, salió pulidísimo, yo no le encontré fallos evidentes, no que no se pudiese encontrar un fallo, pero creo que era una producción de muy alto nivel, con mucha un gran componente creativo, que a pesar de los referentes que ya había en el campo de los hero shooter, que todos tenemos en mente, juegos como Overwatch, que creo que es fue, porque también ya tristemente creo que no lo es, el rey del hero shooter, pues con todo y con eso supo encontrarse en su identidad a partir de otras inspiraciones, y creo que lo único que ha matado a ese juego es su propio modelo de negocio y también los jugadores, que de manera muy injusta pues ya lo habían, ya tenían preparado el ataúd antes de que saliese siquiera. Pero en honor a la verdad, quiero decir, yo que jugué, me lo pasé muy bien. Me parecía que funcionaba maravillosamente bien, con mecánicas de juego para ser un shooter originales. Y oye, quería que quedase constancia en el podcast de que lo jugué, lo disfruté y que oye, que ojalá encuentren la forma de hacerlo regresar, pero de una manera que funcione. Conclusión, no le pongáis a vuestro juego el nombre de un avión que ya no se fabrica.
esto es lo que podemos concluir. Dan, cuéntame, ¿a qué has estado jugando? Sí, eso es todo. No sé, tío. Han sido dos mes y pico, casi dos meses, ¿no? He jugado a muchas cosas. Ayer mismo me platineé ya por fin en Like a Dragon Infinite Wealth, que lo terminé hace una semana aproximadamente. ¿Qué más? Pues he estado también con Astro Bot un poquito. No he podido jugar demasiado, desgraciadamente, pero lo que he jugado pues me está pareciendo maravilloso, como ya comentaba antes. También he estado con Emio, voy por el capítulo 5. Me está encantando también. Creo que construye muy bien... sobre todo construye muy bien lo que es la atmósfera alrededor del caso que se está dando para que el jugador crea que está sacando conclusiones. Te metes muy, muy rápidamente en la trama y quieres ser partícipe de la solución en todo momento. Está muy bien planteado a nivel narrativo, que al final es lo que tiene que tener una visual novel, ¿no? Como es en este caso Emio el Sonriente. También estuve probando, igual que Ramis, Unknown 9, y bueno, no he escuchado todavía lo que Ramis habrá dicho, pero seguramente coincida con él prácticamente todo. Yo qué sé. Es que no sé, son tantas cosas que, claro, me iré acordando luego y diré, bueno, pues debería haber comentado este juego en concreto, porque seguramente, oye, pues hubiese estado bien destacarlo, pero bueno, al fin y al cabo, pues ya sabéis, un poquito el rollo de siempre, siempre voy picoteando un poquito todo lo que sale, me voy pasando lo que voy pudiendo y demás, pero sí, la verdad es que he jugado bastante, bueno, pude probar el Zelda, el Mario Party también, pude probar el Life is Strange, Double Exposure, Romancing Saga 2 y otra vez de nuevo Dragon Quest 3. No sé. Si hay algún juego en concreto en el que queréis que cuente algo, me lo decís, porque son demasiadas cosas. De Dragon Quest no puedes hablar aquí. Vale, no puedo hablar de Dragon Quest. Pues mira, Dragon Quest, Quest. Estamos vetados. ¿Ya está? No se puede. Estáis vetados. Vale. Muy bien, todo maravilloso. Dice, he probado Dragon Quest por tercera vez. Qué guay, nosotros ni una. Un saludo. Parece broma, pero es cierto. Es cierto, sí. Es cierto. Después de darle 4 portadas a Final Fantasy y 50 páginas de contenido, pues Square nos ha vetado. Pero bueno, esto ya lo contaremos a. Haber dado 0. Es que, como solo se os ocurra a vosotros. Haberlo hecho mal, pero yo qué sé. Claro, uno quiere para que haces las cosas bien. ¿Tú sabes que si no colaboras con alguien o no trabajas con alguien, no te puede vetar? ¿Eso no lo sabías? Exactamente, ese es el problema. Por eso te vetan. Pues porque no sigues las normas. Sí, que ya te vale. Aquí se hacen las cosas bajo las leyes de la termodinámica. Así que no se puede hablar de Dragon Quest. No, maravilloso. Nosotros vetamos a Square. Aquí no se habla de juegos de Square. A tomar por culo. A la porra. Hala, va con tu Final Fantasy. ¿Quién juega eso? No nos interesa. No fuera. Gusta. A tomar por culo. Ah. Ya, pero es que Square va a publicar el último juego de Sakaguchi. No se habla de ese. Loto 16-2. Me gusta 16-2. Mucho Square. Me gusta a mí. Uy. Deme más. Sí, no, en ese sentido... Qué hipócrita. Que viene bueno, Octopath 3, qué bueno. Hoy que me gusta a mí. Uy, siempre confié en ellos. Sí, no, es así. Foam Stars vuelve. ¡Oh, puta mierda! No, no, no. Es así. Pero bueno, tengo buenas esperanzas de Dragon Quest 3, a pesar de que no lo hemos podido probar, lamentablemente. Esto es lo que hay, señora. Así que, bueno, voy a preguntarle a Yugi. Yugi, ¿a qué has estado jugando tú? Bueno, han pasado muchos meses desde que no hablamos aquí, pero voy a centrarme en lo que he jugado esta semana, porque si no, nos volvemos un poco locos. A ver, yo más que a qué he estado jugando, es más, a qué he estado leyendo, ¿no? Porque he estado más con lecturas y tal, porque he tenido como una etapa más reflexiva y las lecturas son lo que a mí me llega más en estos momentos. Pero bueno, también he estado jugando videojuegos. Había empezado el... Master Detective Raincoat, que es un nombre muy largo. Raincoat, básicamente. Y lo que me pasaba con este juego es que, bueno, en este momento, como que se me hacía demasiado largo. No me concentraba demasiado en la historia, en los diálogos. Y lo he dejado un poco en pausa. Y estoy por el capítulo 4, más o menos. Sí, por el capítulo 4 estoy. Pero aparte, estaba jugando, o rejugando más bien, a un juego de Square Enix, así que no sé si puedo hablar de él. Que es el No, Final Fantasy VIII. Esto es como cuando alguien en Twitter dice te bloqueo y tú luego dices, pues yo te bloqueo a ti también. Pues igual, nosotros ha vetado Square Enix, pues nosotros vetamos a Square Enix. Pero si es Lost Odyssey 3, dos, cuéntame. No, el 3, remake. En fin. No, cuéntanos, ¿qué te ha parecido ese juego? Pero no digas bueno, cuál es, a ver si adivinamos cuál es.
creo que ya lo dije, pero bueno, con los comentarios ya lo sabréis. Es un juego que estoy rejugando. Y hay una escena, seguramente la recordaréis lo que lo habéis jugado, en el que Squall se gradúa de Sid. Hombre, los Toddies, qué bueno. Y está en el baile de graduación y Rinoa se le acerca y dice, ¿qué chico más guapo eres, ¿no? Eres el más guapo de aquí. El del careto extraño. Eso, sí, y claro, en la versión original recuerdo la cara de Squall así toda pixelada y hay un meme de eso. Pero ahora, como estoy jugando la versión remasterizada, lo que ha mejorado sobre todo son los modelados de los personajes, sobre todo las caras. Ya se ve a Squall en todo su esplendor, guapo, y ahí sí tiene más credibilidad esa escena. Y bueno, aparte de eso, que me ha hecho bastante gracia. También me ha hecho reflexionar un poco sobre el tema de rejugar videojuegos, sobre todo RPG, porque en mi adolescencia, cuando jugaba Final Fantasy VIII, el original, por primera vez, recuerdo que Squall, por ejemplo, me caía mal. Era como un personaje que decía, uy, este tío me cae mal. Y Rinoa también. Y claro, ahora, rejugándolo, me he dado cuenta de que en realidad Squall no me cae mal. Es decir, incluso tengo bastantes cosas parecidas con él. Y me ha hecho pensar en esta teoría que de la psicología, ¿no? De que los demás son un espejo. Es decir, si alguien te cae mal o un personaje te cae mal y no te ha hecho nada directa o indirectamente para que te caiga mal, y es ese, ay, me cae mal y no sé por qué, es porque seguramente hay algo en ti que se esté reflejando en el otro personaje o la otra persona. Hay algo en la otra persona que tú lo tienes también. Y eso es lo que me ha pasado con Squall, y bueno, me ha parecido bastante curioso, y también por eso creo que está bien rejugar juegos. Y, o incluso releer también lecturas y, bueno, darte cuenta de estas cosas. Y, bueno, aparte también he jugado, claro, al Astrobot, pero lo empecé ayer, así que tampoco lo he jugado demasiado, aparte de lo que ya hemos estado comentando, que ya hemos dicho bastante. Por decir algo más concreto, pues, bueno, me he pasado la galaxia gorila y ahora estoy en la del pulpo y, nada, he empezado la primera fase y ya está. Y, bueno, me está encantando. Es un juego de estos que hasta que no consiga todos los coleccionables de la fase, no voy a la siguiente, porque eso a mí me pone muy nerviosa, y lo estoy haciendo, tratando de hacerlo al 100%. Así que bueno, con eso he estado. Bueno, pues oye, ni tan mal. Ya solo quedo yo, porque Javi ha tenido que abandonarnos como polluelo. ¿A qué estoy jugando yo? Pues en primer lugar estoy analizando Astrobot, que yo no sabía que lo analizaba yo, pero me enteré el otro día y dije, ah, vale, pues lo analizo yo. Porque me dijo Juanpe, hombre, no pretenderás que analice yo 40 juegos, es que también tiene su punto. Entonces, estoy jugando, es verdad, es que esto fue así. Dice, vale. Juanpe va camino de convertirse como en Famitsu, que analizan cada juego cuatro personas para dar el 40. Juanpe va a ser la inversa, va a analizar todos los juegos él solo. Hay mucha licencia creativa en el relato. Pero sí. Sí. El fondo es ese. Por lo que sea, tú ya le dijiste en su día que lo analizaba él, ¿no? Pero él, por lo que sea, no. No, yo no estaba enterado. Yo... Ah. No, es verdad que en el proceso del número yo me fui, pues sí que es cierto que. Él manda un mail donde avisa a todo el mundo. Yo no estaba en ese mail. También podríamos decir, nunca lees ese mail. Diría, también podría ser, que si estoy en ese mail tampoco me entero. Estás vetado de ese mail. Sí, pero yo no lo sabía. Yo estaba a mi pompa diciendo, ay, que me gusta a mí el otro. Y me dice, ¿te está gustando, no? Pues ya sabes que lo analizas. Y yo, uy, qué bueno. Pues 6 páginas, ¿qué? Ahí va. No, por suerte es un juego corto dentro de lo que yo suelo analizar, que suelen ser esas obras eternas. Pues este es cortito y muy agradable, entonces lo estoy disfrutando mucho. Y se lo dije el otro día, digo, me alegro de volver a analizar algo, porque hacía mucho que yo no analizaba en la revista. Entonces estoy jugando Astro, me está encantando. He tenido también oportunidad de probar, gracias a los compañeros de Konami, este Castlevania, el nuevo collection. Ahora mismo no me viene el nombre a la mente, mal por mí, pero Dominus. Bueno, vienen dentro 3 jueguitos que están muy muy bien, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Vienen juegos que salieron, si no recuerdo mal, en la época de Nintendo DS / Nintendo 3DS. Está la continuación de Area of Sorrow, por ejemplo, que es Dawn of Sorrow, que es por el que he empezado yo. Precisamente porque ya hablé en este podcast hace tiempo de que estaba jugando a Area of Sorrow, que me estaba gustando mucho. Bueno, pues tiene una continuación que salió en Nintendo DS, que lo tengo original en Nintendo DS, nunca lo llegué a jugar. Ese juego que tengo ahí precintado en casa, ese soy yo. Pues ahora lo estoy jugando en Nintendo Switch. Yo tenía dudas de cómo van a adaptar el tema de las 2 pantallas, porque al final... Y la verdad es que bastante bien, tiene un punterito que lo puedes mover incluso con el dedo.
y el juego pues es que es un Castlevania y a mí me gustan mucho estos títulos, entonces lo estoy disfrutando mucho, me quedan por probar los otros dos, pero creo que es una recopilación bastante digna, con tres títulos de una longitud interesante, el precio es atractivo y la verdad es que la adaptación es buena, o sea que se juega bastante bien y este tipo de juegos que vienen de esa época como que no envejecen, es como, ay, le va bien, entonces son títulos estos que están ahí ubicados entre Game Boy Advance y Nintendo DS, son juegos que, sobre todo los que son 2D, han envejecido muy bien y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Y luego también, hablando de, gracias a los compañeros de, pues ayer llegó un código de Pokémon Unite, esa droga en la que ya no estoy, con el último personaje que es Armarouge, y lo estuve probando esta mañana mismamente, y la verdad es que bueno, pues un personaje más a Pokémon Unite, no probéis esa droga, pero el personaje, a diferencia de otros últimos que han llegado, que también he probado, pues este sí que me ha hecho gracia y me ha gustado bastante el cómo se plantea, porque lanza las bolas de fuego muy guapas y la verdad es que me ha gustado mucho. Más cosillas que he podido jugar, la verdad es que he tenido muy aparcada en verano la consola, pero mucho, muchísimo, porque la carga de trabajo, a pesar de que hemos estado en verano, tú, Rami, has estado aquí grabando podcast, Juanpe y yo hemos estado a fuego con todo tema editorial de todo lo que se viene para este fin de año, que no son pocas cosas, y la verdad es que no he tenido mucho tiempo de jugar a la consola y tampoco de leer, que decía Yuki, la lectura es mi espacio de reflexión, y yo pensando para mis adentros, ojalá haber tenido tiempo de leer algo, pero la verdad es que ha sido un verano muy, muy, muy movidito y no he podido jugar a nada más. Así que, en resumen, Astrobot, bien, tendréis la crítica en la próxima revista. Castlevania Collection, también muy bien. Castlevania Dominus, me dice por aquí Rami. Tres juegos de Castlevania, buen precio, creo que sale a unos 10 euros cada juego. Está muy bien, son títulos que se rescatan y además de una calidad notable, por lo menos en lo que yo estoy, voy más o menos por la mitad de este Dawn of Sorrow y la verdad es que bastante bien. Y por último, bueno, pues una partidita a Pokémon Unite para probar el último personaje, pero en mi caso pues no creo que continúe jugando, ya mis más de 600 horas a ese juego ya creo que no dan para más. Así que bueno, chicos, eso es lo que hemos estado jugando, tanto yo como vosotros. ¿Y por qué no jugamos 10 minutos, aunque sea? Porque es lo que a lo mejor vas a durar y lo que vamos a coincidir en nuestras agendas al Space Marine 2. 10 minutos. ¿Tiene online? Sí, es coop. Bienvenidos a un vídeo de comunicación. ¿Tiene online? Sí. Bueno, ¿es cooperativo? ¿Y yo puedo ser...? Sí, el que recoge todo y me deja sin balas. ¿Sí? Sí. No, sí. En realidad no. ¿No? No. ¿Y qué cooperativo es si yo no puedo beneficiarte? Acaparar. Claro, porque la gente está diciendo, o sea, ¿qué dicen el eso? Que todo el mundo que juegue un juego de acción con Juan lo convierte en un survival horror, es decir, no vas a tener balas, vas a estar solo porque Juan está recogiendo balas, no está matando enemigos, ¿vale? Vaya barro tienes ahí, ¿eh? Mira qué bala. Sí, es eso yo. Es la mochila de las balas que no usa y que las guarda como juegos precintados. Sí, 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 sí. Y en Warcraft era igual. ¡Ay, va! ¡Qué babuchas buenas! No, eres paladín, no te vienen. Me vienen muy bien. Vincular a ti, por supuesto. ¡Qué dagas más buenas para mi paladín! Sí, 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 sí. Llevas armadura de placas ya, pero mira qué guantes de cuero. Y además, cuando hacías clic derecho, se vinculará a tu alma y no podrás dárselos a tu compañero. Y pues, claro que sí. Sí, ese soy yo, el que la rumba. En los juegos cooperativos yo soy el que va por detrás. ¡Uy, qué bueno todo! El cangrejo, ¿no? ¿No decían que lo de Last of Us era cangrejear, que ibas ahí agachado? Pues ese soy yo. Sí, no me escondo, soy yo. Y si se puede hacer eso en Warhammer, cuenta con mis manos. Cuenta con mi agonía, con mi ansia. Cuenta con mi ansia, porque ¡ay, qué balas que bien me vienen a mí! Ya tengo cuenta que con mi Makuto. Sí, claro, yo no la gasto. ¡Burrón! Soy al revés, ¿ves? En los juegos eres la persona que no eres en la vida real. Yo aquí soy manirroto. ¡Ay, me lo gasto! En los juegos hoy voy a acaparar una bala más, nunca viene mal para que Ramiro gaste las suyas. Eso es así. Sí, 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 soy esa persona. Sí, pero bueno, luego en persona soy manirroto. Compenso. Así que nada, eso es lo que hemos jugado y no queda más que despedir el podcast. Así que en primer lugar, como siempre, pues gracias a quienes nos escucháis, gracias por volver a las ondas con nosotros. Ya nos volveréis a encontrar semanalmente, como dicta nuestra religión del grumo. Estaremos aquí semana tras semana con nuestros entrañables personajes como el Hermen Hulst y los que todos conocemos, pero sobre todo gracias por estar ahí. Os recuerdo que os podéis suscribir en gamestribune.com, que es lo que hacemos, que es lo que mantiene este podcast, es lo que mantiene la revista que hacemos, los libros que sacamos y en definitiva este pequeño ecosistema de locuras que os traemos todas las semanas en formato auditivo, todos los meses en formato papel y de cuando en cuando en formato libro, así que echadle un vistazo porque la verdad es que merece mucho la pena y este mes que van 10 portadas, pues qué mejor mes que este para darnos una oportunidad. Y en segundo lugar,
gracias a quienes están aquí conmigo, a mi lado, empezando, como no, por la melena color Zimbambo. Juanpe, un millón de gracias. Que se interprete mi silencio como cada uno quiera, porque claro, a mí ahora... Homo silentis. Por, a ver, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que me ha gustado la palabra. Me suena sonora. No sé qué es. Es. Tiene melodía, tiene ritmo. Zimbambo, bueno, da igual. Me suena como en el pacificador, en la serie del pacificador, que dice John Cena, que a él en el instituto también le hacían bullying y tal, y dice, me llamaban chimpampolla. Pues Zimbambo, ¿no? Mira, acabo de buscar la palabra y sale comunicaciones Zimbambo. No es lo mismo. Jan Zimbambo es una persona. Existe. Luego está Pierre Zimbambo. Es otra persona. Hay una yoga community que es Zimbambo. Y luego ya esto está en otro idioma que no soy capaz de leer. Que creo que es un poco tailandés. Es como iliano, ¿no? Es como de Legend of Zelda. Y ya. Y Pierre Zimbambo está ligado a Caritas. Sí, aparece Caritas en Twitter. No me pongas Caritas. No, Caritas. No, es bueno, ahí pone Caritas, ¿eh? Discúlpame, pero ahí pone Caritas. Ahí pone Caritas, sí. Pues nada. Que no Carillas. Pues ya tenemos otro personaje para esta temporada, que es Pierre Zimbambo. Pierre Zimbambo. Pierre Zimbambo, que podemos es, invitar. Que es el lacayo de Grumita. Es el Grumita es como el Giovanni, y Pierre Zimbambo es como Jesse James para ella. Ya la van mandando a hacer captura. Robad todos los Pokémon. Van ellos cantando su lema. Y luego está el Zimbal, que es una... Es como es mi miau. Sí, el Zimbrel, que es otro instrumento, ¿vale? Así que nada, yo no voy a decir nada más. Hasta la semana que viene. Bueno, pues Yugita, por alusiones, gracias por ser malvada, básicamente. Por ser la reina del crimen y del mal, gracias. Bueno, yo encantada de estar aquí otra vez, como siempre, y estaba preguntándome si alguna vez te quedarás sin colores, Juan. Algún día eso tiene que pasar. Hasta la semana que viene, un placer como siempre. No, los colores no se acaban nunca. Hay nombres infinitos de colores y se pueden crear, como acabáis de comprobar. Entonces, eso no se va a acabar. Rami, no te he dado ni las gracias, pero gracias. Nada, pues de nada. Nada, un gusto que... volver a grabar, la verdad es que, joder, yo me lo he pasado muy bien y me he reído mucho, y es algo que siempre es de agradecer, y yo personalmente lo hago. Y nada, agradezco a todo el mundo que esté aquí acompañándolos a la vuelta. Como ya sabéis, hemos estado trabajando en verano en el podcast. Vamos a traer novedades como la incorporación de Calle de Lovely Indies aquí, que estará todos los meses participando en el programa. Ya me ha contactado otro estudio que le gustaría hacer una serie de episodios sobre su propio juego y abordar, pues, todos los campos de desarrollo dentro del mismo. Y muchas más cositas que se vendrán, ¿no? Que al final hay que entretenerse, hay que aprender, y gracias por dejarnos hacerlo, ¿no? Así que nada, hasta la semana que viene. Bueno, pues ya que estamos de despedidas, vamos a hacer una presentación, porque es que Zimbambo va más allá. Zimbombo. Existe la palabra, existe. Está contemplada en un diccionario, concretamente el diccionario dialectal Peraleo. Esto es de Peraleda de la Mata, en Cáceres, muy importante. Muy importante. A mí no me mires, ¿eh? Yo soy de abajo. Me da igual. Y es un sustantivo masculino y coloquial. En español podría ser bombo, pero significa cosa abultada, con forma cilíndrica, esférica o de media esfera. Dos, y según pone aquí, persona muy gorda. También se puede ver zimbombazo, zimpampano, zinguango. No, zimpámpano. Zimpámpano, zinguango, pacel, un pájaro, zirrimpompo. Parece un trabalenguas. Y vendaval. Y hay ejemplos. Pero es que eso ya, todo eso que está escrito ahí es de esto es bueno. Castúo. Castúo. Eso ya es, el castúo es la lengua que tenía en Extremadura. Pues pone San Caramao a lo alto de los zimbombos de la cooperativa Izque para limpiarlos. Tal cual así, ¿eh? Con dos L's y un guión. La boa juega en esa iglesia que está en el parque de Talavera, una que tiene como zimbombo encima. Bueno, pues ya sabemos algo más. ¿Que cuál es el color? Bueno, a ver, todavía no se sabe. La cosa es que el diccionario es ilustrado, ¿eh? Hay foto, sí.
Hay fotos. Ilustrado. Hay fotos. La Larus, vamos. Hay foto y vídeo, pero etimología. Esta palabra viene de bombo, que en castellano puede aplicarse a una barriga hinchada. Probablemente se trate de una deformación expresiva de zambomba bajo la influencia de bombo, barriga. En cualquier caso, el origen último habría que buscarlo en la palabra latina bombus. Nos estamos yendo ya a los romanos. Es ruido, según pone ahí. En Honduras, las personas barrigudas se llaman tibombo. Y en Salvador y Nicaragua llaman a los globos chimbomba. O simbomba y zimbomba, que por morfología y por semántica parecen claramente palabras relacionadas con nuestro zimbombo, lo que probaría que estas palabras provienen de una formación existente en el castellano medieval. Es que tócate las narices porque existe zimbombo y zimbomba, pero no zimbambo. No, esto es nuestro. Aquí ya lo siento. Aquí ya le he quitado la raíz latina y todo. Bueno, a ver, ya sí que podemos incluir en el diccionario zimbombo, zimbomba y zimbambo. Eso es. Así que bueno, entre zimbombos, Dan, un millón de gracias por venir aquí. ¿Qué acaba de pasar? Que hemos llegado al final del programa. Claro, no puede haber un primer programa aquí de apertura no. Bueno sin grumazo. Porque no. Grumazo, ¿eh? Que no. O sea, Juan, ¿te has quedado a gusto? No. Sí. Y no se veta el grumo no se veta. Somos grumo. Y cuidado que habrá más. Yo soy todos los grumos. Que nada, que muy bien, que la vaya mierda de programa, lo digo así. Una pena, en serio, de tener que cubrir tanta mierda, porque vaya cantidad de mierda. Es una pena que tengamos unas semanas como estas y bueno, pues a ver si la semana que viene cosas bonitas. Yo creo que probablemente la semana que viene o a la siguiente ya estemos hablando de cosas muy bonitas. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Con más noticias de videojuegos, más opiniones y espero que un grumo bastante mejor que el de hoy, que ha sido un poco pésimo, ¿eh? Ha sido un poco pésimo. De eso nada. Aquí se viene a lo que se viene. ¿Que venimos de cuánto tiempo de parón? Mucho. 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 Entonces, mucho. Esto es lo que hay. Pero bueno, no sé yo qué iba a decir. Así que nada, que despedirnos, daros las gracias de nuevo y de corazón por estar ahí al otro lado con nosotros. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós, adiós.